Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de Montañeros. Estamos lujo, pero antes de hablar de eso, voy a saludar a mis compañeros. Rogelio García, desde Pittsburgh, ¿cómo estás, Roger? Muy, muy bien, gracias Iván, gracias por la invitación. Un placer compartir foro de nuevo con ustedes. Y pues una disculpa a todo el aforo, ¿no? Tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Ya saben que la tecnología falla cuando no debe de fallar, pero aquí andamos ya. Aquí andamos ya, bien puestos. Desde la hermana República de Tlalnepantla nos saluda nuestro amigo Gabo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Aquí un gusto compartir el foro con el buen Roy, Roger, contigo Iván. Y pues un saludo a toda la gente que nos está viendo. Muy buenas noches y como dijo Ivancito, vamos a tener un programa súper de lujo. Es correctísimo. Y bueno, también desde Ecaterrock, como dice mi hermano, está Roy Fuentes saludándonos, presumiendo esa gorra, Roy, ¿eh? Qué bonita gorra. ¿A poco no? Saludos, un gusto aquí con cara de espantado por todos los problemas técnicos que de repente se nos atraviesa. Pero eso sí, luciendo Así la pasa. gorrita, ¿eh? Luciendo la gorrita. Es... Próximamente, bueno, Gabo ya Qué tiene la bonita suya, ¿eh? gorra, va. Iván Sí, también, de veras, ya. Iván también, Iván también. Bueno, vamos a volar una Pittsburgh, ¿no? Porque pobre de Roger. Sí, a mí no me toca nada, como que soy el forastero de este programa. No, no digas eso. No, pero Pues vienes para bueno. el Ultrapico, ¿no? Perdón. Sí, ahí nos Ah, vamos sí, a ver. ya, ahí ya, ya ya vas a tener todo tu kit, Roger. Eso ya está más que pactado. Exacto. Pero bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes compartiendo. Y bueno, pues emocionados todos porque vamos a tener ni más ni menos que a Juan Carlos Cadera. Vamos a hacer una plática bien, bien interesante. Obviamente, pues tenemos muchas preguntas, muchas dudas. Esperemos que la gente que nos preguntas. Y pues principalmente vamos a tocar pues los inicios, ¿no? Los inicios de Juan Carlos, su evolución, cómo pasó de las carreras de pista de calles a las carreras de montaña. Obviamente, pues su participación en la Golden Trail Series. Nosotros sabemos que él ya participó ahí y pues también cómo le fue en el Chico Mountain Race y la Golden Trail Championship, ¿no? Entre otras cosas, y por supuesto, pues que nos platique sus planes a futuro, ¿no? Porque sabemos que todavía falta mucho, nos falta mucho por dar Juan Carlos. Y bueno, les reitero, va a ser un programa bien interesante. Qué bueno que nos estén viendo. Les reitero, por favor, preparen sus preguntas porque esto se va a poner bien bueno. ¿No, Así es, Gabo? pues yo creo que ahorita que ya Juan Carlos nos acompañe, ya está ahorita tratando de entrar al sistema. Lo que sí es, pues podemos empezar a platicar un poquito de lo que se vivió este fin de semana. ¿Qué les parece? Fue un super platillo, ¿no, Roger? Híjole. ¿Cómo viste esa super carrera de la Golden Trails, la final? Creo que fue un buen sabor de boca, ¿no? Ver el recorrido, la ruta, los resultados. ¿Cómo viste? Híjole, mira, fíjate que en los primeros días, en los días pasados, se estuvo hablando mucho de las ausencias, ¿no? De toda la gente, o bueno, de los atletas que no pudieron llegar a la Golden Trail por diferentes razones, ¿no? Algunos por temas personales, otros por temas de logística, etcétera. Pero la gente que sí pudo estar en la Golden Trail Championship, la verdad es que lo hizo súper bien, dieron un espectáculo de aquellos, ¿no? Hubo ciertas limitaciones en cuanto a las transmisiones por el tema, ¿no? De que no podía asistir demasiada gente al evento. Pero nos regalaron cuatro etapas muy buenas. De hecho, yo creo que desde la primera etapa empezaron a salir algunos flashazos, sorpresas. El formato de la carrera empezó a prestar cosas que normalmente no vemos en una carrera de montaña, ¿no? Como los sprints, los downhills, las escaladas, ¿no? Entonces, a mí me quedó un súper sabor de boca. Al final, la sorpresa se da de un lado, bueno, si se le puede llamar sorpresa, y del otro lado, en las damas, pues la verdad es que se la llevó quien se la tenía que haber llevado. Eso les iba a Así es. preguntar, ¿sí ganó su gallo? ¿Ustedes cómo lo vieron ahí? ¿Hubo pelea o de plano sí fue así, ya cantado el ganador? Híjole, pues yo creo que en el lado, platicando un poquito es con Roger, platicando acerca de la rama femenil,
Creo que ahí no hubo tanta sorpresa, ¿no? Realmente la Suiza Matisse anduvo, pero súper bien. Creo que ahí sí se cumplieron los pronósticos, a mi forma de ver. Era una carrera que se le daba, una ruta que se le presta a esta chica. Y del lado de los hombres, híjole, hubo mucho más competencia, mucho más sorpresas. Por ahí el marroquí, el Azawi, que era una persona que posiblemente no estaba en el radar, se metió en el top de las etapas. Y pues a mi gusto, a mi forma de ver, yo creo que el polaco, yo creo que sí, a mí, llega siendo sorpresa, ¿no? Es un buen corredor y sí tiene su experiencia, pero bueno, en mi punto de vista yo no lo tenía como favorito vencedor, pero bueno, pues así son las competencias y corrió súper bien el chico. La verdad, Bart, polaco, súper bien. No sé, Roger, ¿cómo viste tú el Bueno, desempeño de estos corredores? fíjate, el caso de Radowski, que es Bart, precisamente es un polaco. Él ya tiene sus participaciones, o bueno, ya tenía un par de participaciones en la World Train Championship. Ay, mira, quién se acaba de conectar. Creo que voy a darle una pausa a ese comentario, mejor a dar la bienvenida. Bueno, creo que me va a dar 30 segundos. Él ya tiene su participación en la Golden Trail Series. Pero hay un detalle súper, súper curioso de Bart, y lo dice en la entrevista con la que cierra su participación en el campeonato. Él renuncia por 2 meses a su trabajo. Él es bombero en Sí es. Polonia. Renuncia 2 meses, bueno, pide licencia, ¿no? En su trabajo para dedicarse de lleno a la competencia, ¿no? Entonces, pues él es como cualquiera de nosotros, ¿no? Él tiene un trabajo de tiempo completo. Se entrena ahora sí que en los momentos en los que no está, ¿no?, cumpliendo con su trabajo normal, ¿no? Y eso también le da un doble mérito, ¿no? Porque en donde compitió no fue cualquier lugar. Oye, Pues amigo, ya. y ahorita en lo que le damos un par de minutitos a Juan Carlos, ahorita en lo que se conecta, que vemos que ya prácticamente ya está aquí listo, a ver si nos hace dedito arriba para saber ya que está al 100. Y ¿tú cómo ves, Gabo? Y digo, a lo mejor es difícil comentarlo a la distancia, pero teniendo a Juan Carlos en su mejor versión, completamente relajado, llegando con tiempo y todo eso, ¿qué posibilidades le hubieran visto de hacer un buen papel allá en Pues Portugal? mira, como bien comentas, y yo creo que nada más y nada mejor que él que nos lo platique ahorita, ya que se conecte, digo, realmente para nosotros nuestra ilusión era verlo competir, ¿no? Tú sabes que las carreras de cualquier tipo, de trail, de ruta, no hay palabra de honor, ¿no? De No. repente tienes favoritos, de repente pasa algo, una lesión, problemas estomacales, bueno, pueden pasar infinidad de cosas, ¿no? Creo que lo más padre era haber visto a Juan Carlos competir al 100%, pero bueno, creo que él nos va a platicar un poquito acerca de ello y yo sí me quedo con esa espinita de decir, híjole, ¿qué hubiera sido haber visto a Yael y a Juan Carlos dándose un tiro en esas rutas tan demandantes como la final de la Golden, ¿eh? La verdad. Creo Juan que ya nos Carlos, puede escuchar. Juan Carlos, ya los Hola, escucho. hola. Ya, Perfecto. ya, ya. Estaba intentándole y como que no se escuchaba bien, pero ya. Ya Ya. estás. Perfecto. Pues bueno, lo prometido es deuda, chicos. Los que nos están viendo en toda la plataforma de Running TV y en el programa de Montañeros, vamos a darle una bienvenida a uno de los máximos exponentes del trail en México, una persona que lleva más de 15 años en esto de las carreras a nivel competitivo muy fuerte, una persona que desde muy joven debutó en mundiales juveniles de trail, ha representado a México con grandiosas participaciones en los últimos años. Y pues bueno, bienvenido Juan Carlos Carrera, uno de los mejores corredores hoy por hoy en México. Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues principalmente, pues gracias por la invitación. Espero y sea una plática muy amena. Y pues vamos a iniciar platicando un poco de la vida deportiva, no sé. Qué gusto en saber y pues gracias por todo.
Pues mira, aquí está Roy que nos acompaña. Roy, saluda. Aquí está Roger que nos está con nosotros desde la distancia, está en Pittsburgh. Y Iván que nos acompaña desde Coacalco. Entonces, Hola Juan Carlos, buenas noches. buenas Buenas noches, ¿qué noches. tal? Vamos a comenzar. Yo creo que hay muchas cosas que la gente quiere saber de ti. Hemos platicado que a veces hay mucha gente dentro del trail, dentro de las carreras, que a veces no saben quiénes son las personas que nos representan, ¿no? No saben quiénes son los tops, los mejores corredores en México. Y eso yo lo he visto en infinidad de ocasiones que hablo con la gente y les digo, oiga, ¿conocen a Juan Carlos, a Carrera? Y pues mucha gente pues no sabe muchas veces quiénes son ustedes, ¿no? Entonces creo que este es el foro para que nos platiques un poquito, Juan Carlos, quién eres. ¿Qué te dedicas? ¿Desde cuándo empezaste a competir? ¿Por qué empezaste a correr? Ahora sí que platícanos esos inicios, Juan Carlos. ¿Cómo surge Juan Carlos Carrera? ¿En qué momento da sus primeros pasos en el atletismo? Sí, mira, pues ya son unos, ¿qué te gusta? 17 años aproximadamente de vida deportiva. Empecé desde muy chico, pero ya sí enfocarme un poquito más a esto fue a empezar a los 15 años. Ya fue cuando ya empecé a sobresalir un poquito más, ya un poco más centrado en mi vida deportiva, pero antes de los 15, pues ya mis papás siempre nos fueron involucrando en las carreras de calle, en carreras de montaña y una experiencia que he contado muchísimas veces con varias personas fue que mi papá en una ocasión nos invitó a correr el ultramaratón de los cañones en Chihuahua, el famoso, pues sí, ultramaratón de los cañones. Yo tenía 13 años en ese entonces y pues muchos explicarán, pues tan pequeño y ya andas allá. Pues mi papá, en esa ocasión, él corrió los 100 kilómetros, mi mamá los 63. Y ahí fue cuando me hicieron la invitación que si me gustaría correr los 63 kilómetros. Y pues no sé, desde ahí nació más mi interés en este deporte. Y pues sin pensarla tanto, pues les dije que sí. Claro, hubo una motivación extra, ¿no? Pues era uno niño y pues no sabías muchas cosas y solamente te interesaban otras. Y pues ya fue mi primera experiencia a los 13 años, correr un ultramaratón sin tanta preparación, sin saber qué era correr una distancia tan larga, y menos una carrera tan demandante. Antes no sabíamos noción de kilómetros, ni de ascenso, ni descenso, no sabíamos nada de altimetrías, nada. Y pues sí, resulta que corro los 63 kilómetros a los 13 años, pues un niño. Y pues bueno, hay algo curioso que en ese entonces, bueno, ya salimos bien temprano a las 5:30 de la mañana, porque esa carrera sale a esa hora, y llegué a las 5:30 de la tarde. Hice en total 12 horas cerradas, entre caminar, descansar, tomar agua, volver a trotar y toda una excursión, ¿no? Pero en el transcurso del camino me encontré a dos señores de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Y me acuerdo mucho uno de un señor de ellos que me decía que por qué tan chico corría, que si mis papás me obligaban, que si me pegaban, o cositas así, ¿no? Y pues no, no, eso, jamás, jamás, jamás. Y bueno, igual me daba su experiencia del señor que él decía que tan chiquito pues no se podía hacer una distancia tan larga, porque ya cuando fuera grande pues iba a tener lesiones. Iba a tener más desgaste físico, no iba a poder llegar a mi mejor potencial si es que a esto me dedicara. Y pues sí, hasta un cierto punto, pues tomas mucha importancia de lo que la gente te va platicando en el camino y todo, o sea, en el transcurso de la vida deportiva. Bueno, y ya pues ya, desde ahí inició como mi vida más en esto de las carreras. Pero como tal, la montaña pues todavía no entraba en mis planes ni nada. Ya después, como a los 15 años, bueno, ya después de 14 años, 15 años, seguí corriendo eventos, pero hablo ya de los 15 porque ya fue cuando ya me centré un poco más. Ya fue cuando ahí empezó en realidad mi vida deportiva como tal y dedicarme un poco más profesionalmente a esto. Ya empecé a prepararme en competencias de pista, competencias de calle,
de mi especialidad, de mi edad, que era Olimpiada Nacional. Iba a Olimpiadas desde 3.000 metros, 5.000, 1.500, después cross country, y ya después de carreras de calle, 5, 10 o hasta medio maratón en la categoría juvenil. En ese entonces todavía había carreras juveniles en medio maratón, ahora ya como que ya las quitaron. Y así, entonces, pues mi vida viene de años, desde muchos años atrás. No es algo nuevo de hace unos años o hacia ahorita. Ya traigo un poquito ya de carreras, ¿no? Pero pues la gente últimamente te empieza a conocer más porque como tal, pues empieza el boom, ¿no? Empieza el boom, un famoso Sierre Sinal, que para muchos es lo máximo, una Golden Trail, pues que ya, como lo he dicho, ya son como las grandes ligas, que está en un evento de esos, y ya es cuando todo el mundo voltea a verte, ¿no? Pero si retomamos, pues sí, ya viene un poquito más atrás de años todo esto. Muy bien. Oye, oye, Juan Carlos, me llama mucho la atención ahorita que mencionas que a partir de los 15 años empiezas a dedicarte más, ¿no? A esto de las carreras de montaña, pero lo dices con mucha ligereza, pero digo, si estoy mal, corrígeme, pero ese dedicarte un poquito más son tres podiums en el trofeo de Mundial de Montaña Juvenil. Sí, pues a los 15 años, exacto, pues te digo, desde los 15 años ya como que ya empieza mi vida así como un poquito más enfocada a esto, ¿no? Igual, fui a los 13, 14 y 15 años al Ultramaratón de los Cañones, seguidos, y a los 15 años conozco al profesor Pedro Fletes, que ahora, pues si saben, pues está pasando por un mal momento. A él lo conozco ahí, era él el director del evento del Ultramaratón. Y fue cuando en esa ocasión hice en ese evento 6 horas 20 más o menos, en los Uf. 63. Es un tiempazo. Es un No sé cómo. tiempazo. O sea, 6:20 para correr esa distancia es muy, muy fuerte. Y ahí fue cuando el profesor platicó con mis papás y les dijo que pues tenía talento, que le gustaría invitarme a un mundial de montaña que se iba a celebrar en Italia en ese entonces, estamos hablando en el 2004. En el 2004, y pues sí, resumidas cuentas, pues ya mis papás me apoyaron todo, hicieron todo el apoyo, todo el gasto, y pues tuve la oportunidad de ir a un mundial a esa corta edad, y pues igual, con la idea, con la mentalidad de hacer un buen resultado, y pues gracias a Dios obtuve el tercer lugar en esa ocasión, y pues desde ahí vi que este era lo mío, me empecé a centrar un poco más. Empecé a conocer mucha gente en el medio, pero también mucha gente te asesora de que debes de ser un buen corredor en pista, un buen corredor en calle, y la montaña la vas complementando. O sea, como tal, nunca me enfoqué a la montaña al 100% hasta apenas como hace 2 o 3 años. Oye, Oye, Juan Juan Carlos, Carlos, comentabas acerca de que empiezas a correr muy joven, pero ¿en qué momento realmente tus papás o por gusto tú empiezas a entrenar o a competir? ¿Desde qué edad que tú recuerdes fue cuando empezaste a tomar el atletismo como un deporte? O sea, me imagino que tus papás corrían y ellos te empezaron a inculcar, ¿o fue por gusto que tú los veías competir y decías, yo quiero ser como ellos? ¿O en qué momento nace ese gusto? Porque hoy en día yo veo a los niños y los invitas a correr y pues nadie quiere ir a correr. O sea, qué hueva ir a correr. Pero, ¿cómo fue en tu caso esa transición del gusto por el deporte? Pues fue de las dos, exactamente lo acabas de decir bien, fue de los dos, fue por gusto y fue porque mi papá siempre nos impulsaron, porque hablo en general a mis hermanos y a mí. Vengo de una familia deportista, no nada más mis padres, sino también tengo algunos tíos, algunos primos, como tal, cada quien a sus propias posibilidades, pero desde ahí, o sea, desde niño. Siempre nos llevaban como a este evento que les comento, el Ultramaratón de los Cañones, así nos llevaban a Maratón de Cancún, al Maratón de Monterrey, al Maratón de Culiacán, Mazatlán, ta, 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 ta. Y desde ahí, o sea, tú los ves correr, los ves participar y eso te llama la atención y eso es motivador hacia uno y verlo y ver a los corredores que ganan, ¿no? Y que tus papás platiquen de ellos y que los señores platiquen de ellos y todo el mundo.
Entonces, como que tú te llegas a pensar, algún día yo quisiera correr y ¿por qué no? Tu familia que hable de ti, ¿no? O amigos o los señores, que seas una motivación como en ese momento lo era las personas. Y tantito eso, y tantito de que siempre nos los inculcaron, el hacer ejercicio diario, 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 antes de irnos a la primaria en ese entonces, siempre nos llevaban mis papás un ratito a salir a correr. Llegábamos y nos íbamos a la escuela. Y ya desde ahí, o sea, como que todo fue de la mano. Okay. ¿Por ahí ibas a comentar algo, Roger? ¿O? Yo No, le iba era a preguntar Roy. justo eso, ¿no? De sus papás, de cómo se da, pues, este tema de que desde niño te lo van inculcando y obviamente pues también platicar un poco de pues esa predisposición genética que también pues me imagino que debe de jugar a favor, ¿no? El que no solamente te lo inculquen, sino que además también pues puedas traerlo ya en la sangre, ¿no? Y bueno, pues ahorita que él ya nos aclaró un poco ese tema, pues preguntarle cómo ve esta parte de haber empezado tan pequeño en distancias tan largas y que considera que eso es lo adecuado o que también tiene que ver, pues precisamente con ya traerlo en la sangre y poder identificar a un talento desde niños en ese tipo de pruebas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Juan Carlos? ¿Crees que ya lo traías? ¿Crees que ya es nato? Mira, son muchas cosas. La ciencia y los libros nos dicen que pues tan pequeño no tenemos que empezar, ¿no? Porque si no empiezan las molestias, empiezan lesiones muy chicos, sobreentrenamientos, un mundo de detalles que van saliendo si uno empieza muy chico. Como tal, sí empecé chico, pero fue como esas distancias, como de aventura, una aventura loca, ¿no? De correr 63 y por ahí un Sí, maratón. es una aventura loca. Aunque Pues estés es que, grande. como tal, no me aventuré, hablando deportivamente, Claro. ¿no? Sí. Hablando deportivamente, no de otra cosa. Y pues ya de ahí todo va surgiendo, pero como tal, nunca me enfoqué a correr carreras largas seguidas. Después de hacer una travesía tan larga, mi mentalidad estaba en carreras cortas, mejorar la distancia de 1.500 metros planos, 3.000 metros planos, 5.000 metros planos. Como que todo mi mundo fue enfocado a eso, al igual que pasar la categoría juvenil, como un cross country, carreras de calle de distancias muy cortas. O sea, como tal, nunca me metí a correr distancias tan largas como esa 63, ¿no? Entonces, como que ahí fue el factor a que no tuviera yo un sobreentrenamiento o que a esta edad no sufriera de tantas lesiones o que mi vida deportiva fuera muy corta. Como que la intenté llevar distribuyéndola de la mejor forma. Oye, Juan Carlos, y hablando de esa parte de tu preparación, etcétera, ¿quién te entrena? ¿Hay un entrenador? ¿Hay un equipo? ¿Quién es la persona que te ha guiado desde pequeño hasta el momento? ¿O han habido varios entrenadores? Platícanos un poquito, porque a veces ese es un papel muy importante, ¿no? Una persona que está atenta a tu preparación, o eres empírico, o autodidacta, o ¿cómo es Juan Carlos en su preparación? Mucho de mi vida deportiva siempre ha sido empírico. Como tal, nunca he tenido un entrenador así fijo, ni son puros compañeros que me han apoyado sobre el camino. He recibido apoyo de muchas personas, pero como tal, entrenar con alguien o con un equipo, nunca, nunca lo he tenido. O nunca me he centrado en algo. Creo que somos un poquito de diferentes formas de pensar. No lo sé, ¿qué te puedo decir ahí? Creo que sobre el camino vas conociendo a muchas gentes y te van platicando experiencias y te van dando consejos y todo eso vas viendo qué es bueno para ti o a veces qué no te sirve, pero muy independiente de todo eso, ¿sabes qué pasa? Que la forma de pensar es algo muy importante y lo he dicho mil veces. Tu forma de pensar nadie te la va a quitar y tu sueño jamás, y tú vas a hacer de una o de otra forma para lograrlo,
y al fin y al cabo ese va a ser el resultado. Como por ahí dicen, ¿qué tiene que tengas el mejor entrenador si tú no le echas ganas? ¿No? O tú le echas muchas ganas, pero puedes tener el peor entrenador. O sea, siempre va a depender de uno. Okay. Pero no, nunca he tenido a alguien que esté atrás de mí. Okay, muy bien. Y tú, Roger. sí, no, no, yo tengo miles de preguntas, pero me estaba aguantando tantito. Bueno, no, mencionaba hace unos minutos, Juan Carlos, que él se dedica a las carreras de montaña ya en los últimos años, pero prácticamente el desarrollo de su carrera, pues ahora sí que es una combinación, ¿no? Entre el cross country, las carreras de montaña, las carreras de calle, ¿no? La verdad es que viendo los resultados de Juan Carlos a través de los años, es un fenómeno poco común. O sea, Juan Carlos ha tenido no solamente los logros que mencionamos al principio de la transmisión, ¿no? O sea, si tú ves, tiene por ahí un primer lugar en el medio maratón de Veracruz, ¿no? Tiene varias participaciones en varios maratones, tiene unos tiempazos, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, esa velocidad que tiene en las carreras de calle también se las lleva a la montaña. Entonces, mi pregunta aquí para Juan Carlos es, ¿cuál crees que sea el factor o los factores que te ayudaron a tener tan buen desempeño en los dos lados, tanto en montaña como en calle? Sí, no es nada fácil, la verdad no ha sido nada fácil porque de momento te llegan a salir molestias, pero intento siempre ir graduando los entrenamientos o mezclarlos siempre, como por un ejemplo rápido. Una semana, si yo me quiero preparar para una carrera de 10 kilómetros, nos vamos a esa distancia corta, de 10 kilómetros, ¿cómo van a ser mis semanas que vienen para esa carrera? Tal vez el lunes son trotes de descanso, martes es velocidad distante, repeticiones largas o intervalos largos, miércoles, siempre el miércoles subo cerro, hago repeticiones en cerro, hago tal vez far climb en cerro, hago subidas cortas, subidas largas, pero siempre miércoles es cerro. Del miércoles nos pasamos hasta el sábado otra vez cerro y domingo cerro. Si te das cuenta, en la semana estoy metiendo 3 veces al cerro. Pero las 3 veces que meto al cerro no es nada lo mismo. Te digo, los miércoles puedo hacer entre far climb o repeticiones de subida. Y sábado distancia, que dependiendo de la distancia que vaya, que esté preparándome la competencia, es lo que voy a hacer en distancia. Y el domingo, por lo regular, siempre hacemos una cuesta de 6 kilómetros o hasta por lo menos 5. Todo eso para tampoco dejar a un lado el ser corredor de montaña, pero tampoco perder la velocidad. Intento mezclar en toda la semana lo que te conlleva para que tú seas un buen corredor de calle y un buen corredor de montaña. Entonces, hago a un lado muchas cosas que las personas están acostumbradas a hacer, o un corredor de pista que se meta mucho al gimnasio, o que haga mucha fuerza en brazos, piernas, todo eso lo mezclo con la montaña. O sea, como tal, siempre he dicho que no necesito meterme al gimnasio. Si hago, pues sí, entrenamientos en cerro. Vale, se me hace súper interesante esa combinación, ¿eh? Porque es una combinación bastante ortodoxa. O sea, si tú ves a corredores, ¿no? Que están formados para las carreras de calle, ellos tienen una preparación muy específica, o sea, sí llegan a meter algo de terreno suave, ¿no? De montaña, de cerro, pero no es parte medular de su preparación, ¿no? La parte medular está en la pista, ¿no? Y en cambio, para la gente que compite más en montaña, metes 3 o 4 subidas, o sea, días de cerro, pero casi no te vas a la pista. Entonces, esa combinación que mencionas, Juan Carlos, la verdad es que está súper interesante. Y bueno, pues ahora sí que para muestra un botón, pues todo el éxito que ha tenido hasta ahorita Juan Carlos. Pues fíjate que tocando este tema ahorita de los resultados que Juan Carlos ha tenido, o sea, nada más chéquense los tiempazos. 5 kilómetros, el tiempo de Juan Carlos ha sido de 14 minutos con 3 segundos. En los 10 kilómetros, 29 minutos con 36 segundos. En los 21, en el medio maratón, 1 hora con 4. Y el maratón, 1 hora 22 minutos. Entonces, haciendo alusión a esos tiempos. La verdad, yo siempre lo he dicho, Juan Carlos es un corredor muy versátil, que se le da tanto la pista
ruta y la montaña, y para nada, como bien comenta Roger, yo creo que un corredor, un atleta, como muy pocos, que te dominan ambas cosas, ¿no? Porque hay corredores que te dominan la pista, que te dominan la ruta, pero la montaña no se les da mucho. Y Juan Carlos creo que lo que le ha ayudado mucho es esa parte que es versátil y carreras donde hay subidas, bajadas y se prestan para correr como es un cierre final, pues los resultados ahí están, ¿no? Creo que es palpable. Los tiempos, ahorita Kilian Jornet acaba de correr una carrera de 10 kilómetros donde hizo 29:59 y Juan Carlos tiene un mejor tiempo que él todavía. O sea, a ese grado de versatilidad es el que está Juan Carlos, ¿no? Oye, yo creo que hay muchas, muchas preguntas en torno a ello. La verdad es un placer tenerte aquí, Juan Carlos. Y yo creo que vale la pena darle voz a todas las personas que nos están escuchando. Agradecemos mucho a los montañeros que nos hacen favor de seguir la transmisión el día de hoy y que tienen varias dudas. No sé si nos puedas ayudar, Iván, con los comentarios que tenemos aquí Amigo, en la página de Running TV. perdí los primeros comentarios. No sé si tú los tienes desde el inicio. Creo que sí. Ver si me puedes ayudar con esto, por favor. A ver, si No quieres, me arranco sé. en este bloque y te avientas al Sí. siguiente. Va, te late. Sí, por favor. Sí, vale la pena. La verdad, hay muchas preguntas aquí para Juan Carlos. Bueno, primero que nada, pues mandar saludos a los que nos ven. Alex Barrios, Macario Fernández. Dice, pregunta Macario Fernández, ¿cuáles son tus marcas en los 5.000 metros y 10.000 metros? Que es lo que acaba de comentar Gabo. Pose Rincón menciona, ¿cuál ha sido tu carrera más difícil y por qué? Horacio Castillo dice, existe un Kilian, con todo mi respeto, pero en México tenemos hoy por hoy un Juan Carlos Carrera. Saludos, aprovechando nuestro máximo deportivo en este gremio del trail de montaña y carreras de altura, quien con su trayectoria deportiva logró abrir las puertas para México a ese nivel. Me refiero al señor Mejía. Coco Mejía dice, buenas noches, montañeros. Saludos, Gabo. Un fuerte abrazo. Moisés Telo dice, saludos a todos desde Tijuana. Eres un campeón, Juan Carlos. Nos manda también saludos, Lisbeth CM. Saludos, crack JC. Te admiramos. Horacio Castillo. Si ahorita tuvieras que elegir entre una carrera de 10 kilómetros y un 63 kilómetros, sabiendo la demanda y preparación y esfuerzo profesional en ambas, ¿qué elegirías? También nos pregunta Macario Uf. Fernández, ¿cuál es la mejor marca en maratón en calle? Que también ya nos comentaste, creo que ahí nos decías que Gabo. 2:22. 2:22, tiempazo, 2:22. Dice Modesto Paniagua, dice saludos Juan Carlos Carrera, saludos Gabriel, saludos al programa Montañeros, Gerardo Romero Rojas, saludos al buen amigo Juan Carlos, Martín Vargas, el mejor corredor de montaña de México, Fernando Pardules, que por cierto fue quien ganó la cortesía en el programa pasado con la doctora Elizabeth, nos comenta, dice, ¿cómo manejas tu dieta? ¿Te acompañas de algún nutriólogo deportivo? Saludos. Alex Barrios nos manda saludos, saludos Alex, excelente entrevista, dice. Y Guillermo Orozco, saludos a Juan Carlos, total respeto y admiración. ¿Cuál nos respondes? Tenemos, dice, bueno, aquí comentaba Horacio Castillo, dice, si ahorita tuvieras que elegir entre una carrera de 10 kilómetros y 63, sabiendo la demanda y preparación y esfuerzo profesional en ambas, ¿qué elegirías? O sea, bueno, ¿cuál te gusta más, me imagino, ¿no? Mira, pues las dos son interesantes. O sea, una distancia un poquito larga, pues es un ultra casi, y la otra, pues es una carrera muy, muy Velocidad. rápida, sería casi un sprint. Las dos tiene lo suyo, pero ahorita yo me iría como reto personal y reto hacia muchas cosas, me iría a los 10 kilómetros. ¿Te gusta más Sería como mi. Sí, como este tipo de retos, desarrollar tu velocidad máxima y ponerte a decir, ok, si tu mejor tiempo es 29, 30 y tantos, ¿por qué no bajarle a un 29, 20, un 29, 10? Y sabemos que 10, 20 segundos a esa velocidad es mucho, más cuando son carreras planas.
Entonces, tengo todavía por ahí la espinita en poder correr otra vez los 10 kilómetros, ¿por qué no pensar abajo de 29:30? No es tan Buenísimo. excelente, pero para mí estaría súper bien. Ay, No, bueno, no, no, no buenísimo. es tan, no, no, no está tan bien, pues, ¿cuánto es el tiempo de calificación precisamente para Juegos Olímpicos en 10.000 metros planos? Si no estoy tan lejano, es precisamente 29 minutos. No, ahora creo que están pidiendo como 28:20, abajo de 28:20, algo así. Sí, porque ¿cuánto hizo Santana apenas en el chequeo que hicieron en Monterrey con Gondi? Me parece que hizo 28 medio. Algo así, pero como tal no le dio registro Para Juegos para Juegos Olímpicos. Olímpicos. Okay. En esta ocasión, para marcas para Juegos Olímpicos, en todas las pruebas estuvieron muy exigentes. Es que Juegos Olímpicos también es otra cosa, pero imagínate, o sea, o sea, yo, como bien dices, ¿no? 10, 20 segundos en esas distancias es muchísimo, pero tampoco estamos hablando de que estés tan lejos. Sí, exacto. Tan lejos nosotros. No, bueno, pero una vida, amigo, una vida. Hay que Tengo que volver a volver a nacer. nacer. Ajá. Oye, aprovechando, Juan Carlos, mira, para darle salida a las preguntas, porque queremos que nos da mucho gusto que estén interactuando los montañeros. Y para darle salida, ¿cuál es la? Nos preguntaba aquí. Ah, bueno, Fernando Pardú les preguntaba: ¿cómo manejas tu dieta? ¿Te acompañas de algún nutriólogo deportivo o eres todoterreno como tu servidor? Pues nunca he llevado una dieta como tal, así un poco estricta, solamente cuando sí, o sea, como de todo, solamente sin exceso, todo, pero cuando ya tengo un evento importante, un mes y medio, le bajo un poquito a lo que son grasas y ya un poquito todos los azúcares, todo eso, es solamente y aumento un poquito más las verduras y más proteínas y todo eso. Pero no, normal. O sea, puedo seguir tomando un poco refresco, panes, todo, pero ya con menos intensidad. ¿Te acompañas, Juan Carlos, de algún tema de suplemento deportivo, proteína, no sé, algo que complementes a tu alimentación o prácticamente no hay nada? No, como tal no tengo así una suplementos alimenticios como tal, no. Son puras cosas naturales. Me gusta consumir muchos productos naturales de miel, principalmente todo lo que va basado de miel. Un poco de polen, cuando a veces la garganta un extracto de propóleo, la miel natural, todo eso. O sea, como que intento mezclar cosas naturales y así como tener un suplemento, no. Muy bien. Wow, o sea, no, a ver, vamos llevando un registro de todo esto, ¿eh? Sí, No sí, sí, tiene un sí. entrenador, o sea, no tiene un entrenador como tal y no tiene un nutriólogo, ¿no? Te las estoy contando, Juan Carlos, te las estoy contando. Pero no, no, o sea, la verdad es que yo, o sea, las respuestas que me da están totalmente contrapuestas a lo que yo pensaba que tenía Juan Carlos. Pero, ¿sabes qué? Digo, su familia son corredores. Yo creo que ya trae toda una cultura familiar de el cuidarse, del entrenar. Definitivamente eso creo que sí. O sea, creo que eso tiene una importancia estratosférica en la carrera de Juan Carlos. Pero aún así, o sea, si estamos hablando de que él lleva una disciplina propia, tanto para entrenar como para comer, ¿no? Y, o sea, tan se ve reflejada que en los resultados que tiene. Oye, Juan Carlos, y aunado a esto del tema deportivo, ¿cómo es Juan Carlos detrás de la vida deportiva? O sea, ya sabemos que el atleta Juan Carlos, pero ¿qué más hace Juan Carlos? Su vida está ligada 100% al deporte, porque hoy en día muchos deportistas tienen que trabajar para poder comprarse tenis y para poder ir a carreras, solventar sus viáticos. Y si por ahí tienen un buen resultado, pues ya tienen algo de dinero. En tu caso, ¿tú estás entregado al 100% al deporte o haces alguna otra actividad? ¿O qué hace Juan Carlos? Es algo que a lo mejor la gente le gustaría saber, ¿no?
Qué bueno que haces esta pregunta porque es muy importante, pero bueno, al último voy a comentarte por qué es tan importante lo que acabas de comentar, porque me gustaría que los organizadores de las carreras lo tomen muy en cuenta y que valoren un poquito el esfuerzo de los corredores. Bueno, pues mi vida es normal, o sea, no, es normal, me dedico al 100% al ejercicio. Desde muy chico me he dedicado al 100%, entreno de lunes a viernes las dos sesiones, en la mañana y en la tarde, y sábado y domingo solamente entreno en las mañanas, que es como lo más fuerte, y en las tardes descanso. Entonces, no descanso ningún día, más que lo que cuando en realidad siento mucho cansancio, se puede llegar a descansar un día, pero al siguiente ya estoy otra vez listo, ¿no? Entonces, pero mientras no haya algo de molestias, no haya cansancio, seguimos con el plan de entrenamiento. Intento igual buscar estrategias de entrenamientos que, como te lo comenté, si me preparo para una de 5, 10, 5 o medio maratón o un ultra o un cierre final, intento planear muy bien los entrenamientos que vayan adecuados a mis tiempos de registros de tiempo atrás. Me remonto a mis resultados obtenidos de que, pues tal vez me preparé para un maratón, X maratón, y mi mejor tiempo fue 2 horas 20, ¿no? 2 horas 22, que es este caso. ¿Cómo entrené para esa vez? Entrené así, así, así. Un cierre final, yo sé que no se compara nada, pero intento agarrar cosas de ahí. Pues mi mejor resultado de montaña es tal, tal. Entonces, igual me dedico a planear un poco los entrenamientos. Wow. Entonces, entreno las dos sesiones, llego a casa, desayuno, me dedico a hacer un poco de cosas en la casa, siempre hay que hacer de todo, de todo, de todo un poco. Me echo un sueñito en la tardecita, me levanto y me vuelvo a ir a entrenar con los chicos, porque tengo un grupo de chicos, de jóvenes, que ya son de años, se van renovando jóvenes, se van renovando jóvenes. A mí qué más me gustaría sacar a muchos muchachos, pero a veces es difícil, ¿no? Si yo tuviera la economía y tuviera el presupuesto, creo que seguiríamos apoyándonos más, pero pues a veces no lo es así. Entonces muchos jóvenes se van retirando por falta de dinero, porque pues por problemas familiares, por la escuela principalmente, por cositas. Entonces, pero vienen más jóvenes y llevo varios años, llevo como unos 8 años. No soy entrenador como tal, nunca lo he dicho, pero los jóvenes que se me acercan, siempre intento asesorarlos, llevarlos a competencias, darles otra opción de, ¿por qué no?, de vida. Pero me quedo contento. Vieras que todo eso, a pesar de que si sigan o no sigan, me quedo contento porque todos los jóvenes que han pasado, y no es por presumir ni nada de eso, pero son muchachos de bien. No los veo un drogadicto, no los veo que es un raterito o que andan malos pasos. Por lo menos, tal vez ya no se dedicaron a seguir corriendo, pero tienen un trabajo, o ya se juntaron, pero van en buen camino. Y cuando los encuentro, me saludan y todo, y siempre se aguarda como un respeto, ¿no? Y con eso me quedo. Bueno, pues ya entreno en las tardes con los demás chicos, llego. ¿Cómo? Porque ya no sé, ¿no? Si es como comida, ya, ese es como mi vida diaria, mi vida diaria. Ok, Juan Carlos. Roy, Y antes de que se me olvide de esto, Sí, yo quiero saber la ¿qué otra parte que hacemos dijo que iba a para ir a mencionar las al final. carreras? Ah, ok. Dale, campeón. No, 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 ¿Tienes algo? precisamente, o sea, lo que mencionaba Juan Carlos, que al final nos iba a decir, bueno, ¿por qué es tan importante, ¿no? El que los organizadores consideraran el esfuerzo de los atletas. Me gustaría saber ese mensaje de Juan Carlos. Ah, sí. Creo que por ahí tiene problemas, ¿no, Juan Carlos, de conexión? Sí, se nos frició un poquito. Comenta, Roy, alguien que alguna pregunta de la audiencia Hay mientras entra varias, Juan Carlos. ¿eh? A Varias muy buenas, ¿eh? Hay ver, varias. Iván, Ya, Juan échale, Carlos, ¿ya Iván. nos escuchas bien? Yo lo escucho bien. Allá, Perfecto. te Dale. preguntaba, Juan Carlos. Que me gustaría saber precisamente de tu comentario cuando surge la pregunta de qué es lo que te gustaría a ti
comentarle a los organizadores de las carreras, ¿no? Para que valoraran o conforme valoraran también el esfuerzo de los corredores. Sí, es un tema muy importante, es un tema muy importante y a mí me gustaría que así como yo tal, me estoy abriendo las puertas o estoy comentando esto, que los demás jóvenes también, ¿no? Que también lo digan, el apoyo y el valor hacia un deportista, tal vez ya un poco de alto rendimiento, porque la mayoría pues somos de bajos recursos y como lo acaban de decir bien al inicio, ¿cómo le haces para trabajar, para comprarte unos tenis, para a veces para pagar inscripción, hotel, transporte? Nadie se da cuenta de eso y vas a una carrera, hablando en montaña, y te salen con algunos artículos y llegas a casa y ni modo que les digas, pues miren, pues me dieron algunos artículos y pues nomás eso tenemos, ¿no? Creo que ahí deben de ser conscientes porque no es por hacer, ¿cómo te diré? Ay, es que se me gustan las palabras. Tú dale, tú no, dale. En pocas palabras, deben darle la importancia. Son de bajos recursos y la verdad, muchos de ellos viven de esto. Yo creo que es un punto súper importante, Juan Carlos. Es un punto súper importante y ya saben que es mi mero mole, ¿no, chavos? Dale, sí, dale. No, arráncate. No hagas que hable Iván de eso. Híjole, porque tu pecho no es bodega, mi arráncale. No. Es que en verdad a mí me ha tocado ver muchos corredores de tu talla ganar carreras importantes aquí a nivel nacional. Y no, o sea, las marcas se quedan de brazos cruzados, ¿no? O sea, y sí, pues no vas a vivir de un par de tenis, ¿no? O sea, ¿qué onda? Yo he visto muchas personas que llegan y los venden o los rifan o y andan haciendo circo, maroma y teatro pues para salir, ¿no? No es en todos los casos, pero desgraciadamente sí en la gran mayoría. Y yo creo que las carreras de renombre aquí en México tienen para ustedes otorgarle un muy buen apoyo, porque a final de cuentas ustedes también hacen que las carreras sean de nivel, ¿no? O sea, ir a una carrera y decir, oye, yo estuve en el bloque de salida junto con Juan Carlos, y o sea, la gente amateur, los simples mortales como yo, pues nos emocionamos de eso, ¿no? Como nosotros. Sí, entonces, entonces es bien importante, Juan Carlos, y qué bueno que un deportista de tu talla lo mencione, y ojalá, y en verdad las marcas, no solamente las marcas, sino también los organizadores de carreras, lo tomen bien en cuenta. Lo tomen bien en cuenta porque a mí me ha tocado ver muchas, muchas, muchas así. Pero ¿sabes qué, amigo? Antes de o sea, en favor, un poco ahora sí que jugándole al abogado del diablo y un poco en favor de los organizadores de carreras, realmente cuántas carreras, yo creo que son contadas las que tienen la economía para poder dar buenos premios. Todo es en función de los patrocinadores. O sea, realmente las marcas es donde debería de recaer más el tema de los apoyos, sobre todo porque tenemos 4 o 5 carreras grandes en México que a lo mejor sí pueden hacer ese esfuerzo y que deberían de apoyar más el deporte, como bien lo dice Juan Carlos, de esa manera. Pero las marcas deberían también de apoyar más a carreras más medianas para poderlo ir desarrollando. Y bueno, pues ni qué decir del apoyo gubernamental, el apoyo al deporte, que pues en este caso del deporte montaña, pues es prácticamente nulo, ¿no, Juan Carlos? ¿Tú cómo lo ves? Sí, es muy poco el apoyo que se brinda a un deportista. No nos vamos a ir tan lejos, pero si van aprendiendo un poco de las carreras del extranjero, en la mayoría de los eventos, para darles renombre, como lo acabas de decir, porque al fin y al cabo, los deportistas de alto nivel son los que hacen la fiesta, o son los que hacen que el evento sea más atractivo hacia los recreativos, que sea un evento más llamativo hacia los patrocinadores, genera a mucha difusión de deportistas de alto nivel, eso los hace crecer también como evento. Yo creo que economía, pues lo hay, porque pues ¿cuánto pagas en una inscripción? Todas las demás cosas son de patrocinadores. Entonces, creo que queda algo como para darle un buen sustento igual a los deportistas. Ya no vamos a exigir
tampoco de que, ah, pues si quieren que yo vaya, denme hospedaje, alimentación, transporte, no, pero por lo menos que sean equitativos con su premiación en el momento de la convocatoria. Sí, claro. Así es. Y Juan Carlos, en este momento, digo, independientemente de los patrocinadores que tienes, de tu municipio, a nivel estatal, federal, ¿tienes algún apoyo en estos momentos? No, no tengo ningún apoyo como tal, así de municipio, ni de gobierno, ni nada de eso. Solamente cuento con el apoyo de BU. Tengo un contacto con ellos y ellos pues son los que me han venido respaldando desde hace el año pasado a ahora, pero si hablamos del año pasado hacia atrás, pues nunca he tenido un apoyo de nadie, solamente ganas de uno, querer sobresalir y pues rifártela en las carreras, rifártelas y dar lo mejor de ti y también llevar en mente como los kenianos, la verdad, que si no ganas, no comes, y jugártela con todo y no puedes ir con la idea de que vas a perder, ni tampoco vas a ir con la idea de a ver qué pasa, vas como, pues como en realidad se desarrollaron antes los buenos deportistas, porque así pasaron a igual ellos, los grandes deportistas de los 80, los 90, porque no hablemos de un Ricardo, así se la jugó, a mí también me ha tocado, no es porque decir, ah, yo también soy como él, ¿no? Pero igual me ha tocado vivir esos momentos de crisis y decir, si voy es porque me la voy a partir y voy porque pues, tal vez voy a ir a ganar, pero voy con la idea de eso, ¿no? Ahora, pues, me respalda mucho BUF, ya se me han unido más marcas, últimamente Salomón, pues, me apoya con artículos deportivos, que es algo muy importante, el calzado, todo esto, aparte también tengo otras dos marcas pequeñas, pero todos en conjunto, pues, nos vamos apoyando. Sí, y precisamente sobre eso me llamaba mucho la atención. Digo, ya pasando justo al tema de las carreras de Juan Carlos, ¿no? En 2018, cuando participé en Sierra Sinal, tú ves la tabla, ¿no? de resultados, ¿no? Y obviamente aparecen los nombres de cada participante, su tiempo y su equipo, ¿no? Entonces, tú veías la lista de los primeros 20 de 2018, ¿no? Y obviamente, pues cada quien tenía su equipo, ¿no? Team Salomón, Team Scott o La Esportiva, bla, 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 ¿no? Todas las marcas. Y el único que no tenía equipo era Juan Carlos. O sea, el quinto lugar de Sierra Sinal no tenía equipo, no tenía patrocinador. Como bien dice Juan Carlos, o sea, esto tiene apenas prácticamente un par de años. Pero él, teniendo ya todos los resultados previos, porque como bien dice él no empezó hace 2 años, ¿no? A correr. Ya tiene mucho tiempo de experiencia en todo esto. Con todo ese respaldo, llegar a una carrera como es Sierra Sinal, tener aparte ese resultado y de todas maneras, hasta ese punto, no tener un apoyo fijo, la verdad es que es de llamarse muchísimo la atención, ¿no? Porque entonces, no sé si es tema de las marcas en México o de los apoyos exclusivamente en México o si es algo que rodea todo el deporte o a este deporte en específico. Pues no lo sé si sea solamente aquí en México, pero por lo menos en el extranjero las cosas no son así, ¿no? Si nos damos cuenta aquí al vecino siguiente, Estados Unidos, qué gran apoyo hay para el deporte, para los jóvenes principalmente, para la juventud, para desarrollar nuevos talentos. México, lamentablemente, no contamos al 100% de esto. Si llegas a tener buen nivel aquí en México, ¿a quién se lo agradeces? A la familia. O sea, el pilar principal es la familia. Y si la familia te apoya, como tal, puedes salir adelante. A veces hay algunos que no, pero siempre es la familia. Aquí no puedo darle gracias ni al gobernador, ni al presidente, ni a X persona, porque pues no, lamentablemente no es así. Pero ojalá con estos resultados y que ven que México ya estamos otra vez en el mapa, porque ya no estaba desde Ricardo en las carreras de montaña, y ahora con esto de la tecnología ganas un evento afuera del país y ¡puf! Se elevan las marcas y se eleva el rating y se eleva todo. Ojalá apoyen más a los jóvenes, apoyen más
apoyen más al talento mexicano, porque creo que lo hay. Me ha tocado competir con grandes chicos aquí en México. No hablemos de un Abraham, no hablemos de un Hilario, un Larry, un Eder. Me puedo seguir de jóvenes. Y no lo hay el apoyo como tal. Eso es apenas últimamente empiezan los apoyos pequeños, pero no se trata de cosas pequeñas, pero bueno, por lo menos hay algo y ojalá se vayan involucrando más marcas en querer apoyar a jóvenes y no nada más para darles crecimiento en su marca, ¿no? Sino también para poder sacar a nuevos talentos. Así es, de lo que comentabas ahorita, Juan Carlos, creo que ya pasando a un tema de lo que últimamente has desarrollado a nivel internacional, todos sabemos que cuando una persona califica para un campeonato mundial y tú que has estado en 9 campeonatos mundiales, has salido al extranjero, pues prácticamente no existen los apoyos, ¿no? Tú ganas un pase a un campeonato y ya está tu pase, tienes tu dorsal, pero también hay que pagarlo y también hay que juntar para el boleto de avión, juntar para todo, o sea, prácticamente un premio como tal no existe. ¿Por qué? Porque nada más te dicen, pues está tu lugar ahí, ahora ve a ver cómo le haces para llegar. Creo que ese es un punto bien importante y una desventaja para los corredores mexicanos, porque como bien comentas, en Europa los europeos pues prácticamente les dicen, te tienes que presentar, ahí están tus viáticos, todo sin ningún problema. Y aquí el estrés tú lo empiezas a sufrir desde que dices, ¿cómo le hago para juntar por un boleto de avión? ¿Cómo le voy a hacer para juntar para mis viáticos? Etcétera. Ya el estrés, que no es competitivo, ya lo empiezas a traer en tus espaldas. Entonces, tú digo, realmente tú más que nadie sabe cómo has compaginado ese estrés más la carga deportiva y todavía así llegar a una competencia de campeonato mundial, a una competencia de la Golden Trail, como es la de Sierra Sinal, llegar y dar resultados muy favorables, ¿no? Creo que eso, como bien lo comentaste en algún momento, es un tema de tener una mentalidad muy fuerte. ¿O tú cómo lo percibes, Juan Carlos? Creo que sí, todo eso influye demasiado en esto del deporte. Es difícil, es muy difícil pasar varios años, ir a un campeonato como lo acabas de decir, y ir al selectivo a un nacional, se supone que es un nacional donde tú te ganas el pase, ¿no? Aquí tenemos una gran ayuda, que es el profesor Pedro, que pues muchos no lo saben, pero es el que ha llevado la batuta en estos 13, 14 años de mundiales, y que al primer lugar en el nacional de montaña que se hace cada año en México, al primer lugar se va todo pagado, y al segundo se busca un recurso para igual podérselo llevar todo pagado. Pero ya el tercero, cuarto o alguna chica que quieran ir en la categoría femenil, tienen que cubrir todos sus gastos. Y es triste porque yo, la verdad, siento que no están haciendo nada malo, porque la verdad no están haciendo nada malo. Pero ¿cómo puede ser posible que tú te acabas de ganar un pase para ir a un mundial y andas pidiendo a veces tal vez dinero o andas, no sé, haciendo otros tipos de actividades, ni siquiera te centras bien para entrenar, o a qué te dedicas, a juntar el dinero o a entrenar? Ahora, ¿cómo vas a estar pagando todos tus gastos para poder ir a representar a tu país? Mientras que yo creo que debe de haber una organización o debe de haber un poco más de apoyo en ese aspecto para que tú como deportista te concentres bien y tengas un mejor resultado. Para mí no ha sido nada fácil, o sea, todo esto de los resultados, de las buenas marcas, de mi mejor 5, 10, medio maratón, o andar corriendo por afuera en el extranjero, no ha sido nada fácil. Yo me la he visto muy difícil en años pasados, con ganas de decir, mejor no voy, la verdad mejor no voy, no tengo la economía como para ir a gastar, y luego pues mi familia, ¿con qué los dejo? Y los gastos que voy a hacer, no, y te pones a pensar muchas de esas cosas y dices, prefiero no ir, pero tal vez te pase eso en la mente un día, ¿no? Pero al siguiente día dices, no, tengo que ir, no voy a perder esta oportunidad, le voy a echar más ganas. Yo veo cómo consigo el dinero. Y me ha tocado ir a varios eventos donde yo pido prestado el dinero con X persona, lo pido, pero voy con la idea de que tal vez lo voy a recuperar. Y si no lo recupero, por lo menos digo, bueno, si no lo recupero, por lo menos ya cuando llegue, veo cómo pago, ¿no? Pero de que no me pierdo esa oportunidad, no me la pierdo. Y pues claro, siempre voy en la mente
de que voy a dar mi 100 y si me caigo vuelvo a dar mi 100 y pase lo que me pase, yo voy a seguir ahí y así. Entonces, pues eso a mí me ha ayudado muchísimo. Qué complicado. Oye, van a preguntar, Roy. No, dale. Sí, yo sigo a preguntar. Y precisamente, aunado a todo este tema de la economía y de que precisamente salir a carreras, especialmente las del extranjero, no es nada barato. Entonces, en el caso específico, de hecho, la más cercana es en Colorado, la más cercana es en Estados Unidos, todas las demás son en Europa. ¿Cómo le hace Juan Carlos para escoger esas carreras? ¿Lo hace en base a evaluar la ruta de la carrera, tus fortalezas como atleta, o también juega hasta cierto punto la economía a la que está sujeta Juan Carlos en cierto momento para poder llegar a la carrera? Ya del año pasado ahorita, pues ya tengo el apoyo, ¿no? Ya tengo el apoyo. Buf, la verdad me respalda demasiado, me apoya muchísimo en las decisiones que yo quiera tomar. Siempre él también ve lo mejor hacia mí. ¿Sabes qué? Voy a ir a famoso Spike Peak, ¿no? Aparte de la Golden, ¿cómo ven? Pues voy a gastar tanto así, así, así. Pues ellos intentan apoyarme lo más que se puede y yo ya lo demás, yo lo cubro de mi gasto. Y así nos vamos apoyando. O sea, como tal, nunca me he ido a ninguna carrera de gratis. siempre nos vamos apoyando pero pues ya es menos el gasto, ¿no? Y así también me voy un poco más comprometido en tener un mejor resultado. Pero también, ¿sabes qué? También quiero hacer mención de que el año pasado pude asistir a Paris Peak y al otro evento fue en Escocia, la Ring of Steel. Sí, Ring of Steel. Ahí te estábamos siguiendo, ¿no? Pues yo estaba súper pendiente porque pues era tu boleto, ¿no? Para el top 10. A final. Sí, no, estaba ahí pegado viendo la transmisión. Miras que ahí pude ir a esos eventos. Nunca lo he comentado, solamente lo he platicado como con dos personas, pero tuve la oportunidad de ir a estos eventos gracias a Killian. Porque cuando fuimos al Cierre Final, yo ya había metido solicitud para correr el Pais Pig, para seguir la serie de la Golden. Y resulta que pues que no. Y le comenté a Ricardo y le comenté a Pablo Vigil. Y ya me dijeron que no, que era ya muy tarde, que para el próximo año, ahora este año, que pues tal vez no íbamos a ir porque tampoco, bueno, así se hizo, pero no se podía viajar tanto. Bueno, resumidas cuentas, no se logró nada por ese lado, ¿no? Y yo, pues yo traía la espinita y dije, no, yo mañana, tiene que ser mi día mañana, correr el Cierre Final, yo voy a correr con todo, no voy a pensar nada en ahorita, pero mañana es mi día, mañana es mi día. Y mañana tiene que salir mi boleto para ir a Pais Pig, ¿no? Y pues ya, resulta que pues ya voy, compito todo y pues me va bien. Entonces nos llevan a hacer pruebas, porque para eso a los 5 primeros en Cierre Final nos hacen la prueba del doping. Y está bien, tiene que ser así para ser un poco más justo para todos. Entonces ya estando ahí, ya los 5 de la libre, pues estaba Kilia. Dije, ah, caray, no, pues no voy a perder mi oportunidad. Este es mi oportunidad. Ahorita que lo agarro, ¿no? Y ya platicando con él, ya le digo y todo. Y me dice, él de hecho, él sacó el tema. Me dice, ¿y vas a ir a correr a Pais Pig? Y le digo, no, ¿qué crees? Que no me aceptaron, que no quisieron que corriera porque ya era muy tarde. Y que pues que hasta cierto punto le dije la verdad. Me dijeron que no traía el nivel como para competir. Y él se sorprendió y me dijo, ¿cómo? ¿A poco no tienes pase? ¿A poco no tienes esto? ¿A poco no tienes el otro? Le digo, no, ¿qué crees que no? Me dijo, ah, no te preocupes, yo voy a hablar con los organizadores. Pues sí, finalmente Salomón. Sí, y luego habló a los organizadores, y en la hora de la premiación, ya me dijo, ya está resuelto, ya tienes todo, no te preocupes, ellos te van a contactar, y nos vemos allá en Pais Pig. Y pues ya, o sea, la verdad a veces son palancas de compañeros, pero también los resultados cuentan mucho, ¿no? Claro. Sí, claro, tú te tienes que ganar, ¿no? Esas palancas no son de gratis, especialmente, ¿no? Si estás hablando de una palanca que se llama Killian Jornet, pues no, eso no se regala. No, y también, pues él valora, él también valora el esfuerzo que uno hace
y también él se sorprende cómo otra vez el nivel mexicano está sobresaliendo, y él lo ha dicho, o sea, él lo ha dicho que bueno que por parte de Ricardo, pues otra vez los jóvenes pues están impulsando y otra vez están regresando los mexicanos que en el 2004, en el 2008, que él todavía corría fuerte, ya desde ahí ahorita pues ya no lo había, ahora ya van nuevos jóvenes que pues como tal no tienen mucha experiencia, pero van con todas las ganas, de eso yo estoy seguro que van con todas las ganas de tener un buen resultado, que a veces no se da, pero pues igual es por falta de experiencia un poco, pero si siguen así, yo creo que con el tiempo van a tener muy buenos resultados. Hablando de eso, Juan Carlos, yo creo que a veces la gente no tiene el conocimiento de cómo llega Juan Carlos a Sierra Sinal, o sea, sabemos que está catalogada como la mejor carrera del mundo de montaña, que es la carrera que todos los montañeros, los traileros quieren competir, por muchos factores, ¿no? Por el lugar, por los atletas que llegan, digo, es una carrera mágica. Pero, ¿cómo llegas, Juan Carlos? Platícale a la gente, te digo, nosotros quizás lo sabemos, pero mucha gente no sabe, ¿cómo llega Juan Carlos a un Sierra Sinal? Yo llego en el 2017 a Sierra Sinal, esa fue mi primera aparición. Hace cuántos años ya había cambiado la organización, pero cuando estaba más chico, te estoy hablando como en el 2010, 2011, ya me habían hecho la invitación, me imagino que era con otra organización, pero la verdad no pude, dos veces me hicieron la invitación para poder ir a correr ahí, nunca pude. Después regresamos en el 2017, ya fue mi primera vez, 15 días antes fue un mundial de montaña en Italia, el famoso Giro di Mont, que ya estuviste por ahí, corrimos la distancia clásica y a la semana fue la larga. En esa ocasión nos quedamos Israel Morales, Norberto Nava, y anduvimos vagando por ahí, ¿no? Bueno, ya, luego llegamos a Sierra Sinal, porque pues ya aprovechamos el viaje que andamos por allá, y llegamos a Sierra Sinal, y esa fue mi primera aparición en el 2017. El resultado no fue... Eso fue el 2017. En el 2018 te clasificas por medio de la Mixteca, ¿no? Del trail de la Mixteca. Como tal, sí. Ya tenía la invitación por parte de Sierra Sinal, pero ese fue como el último filtro para poder asistir a otra vez a Sierra Sinal. O sea, fue como el otro requisito de que, sí, adelante, te apoyamos con tanto y pues adelante. Pero si vas y corres la Mixteca y llegas a ubicarte, te apoyamos con un poquito más. Y pues bueno, creo que la Mixteca es una carrera tan dura y tan demandante, que ha llevado a, pues ahora sí, a lo mejor. Y en este caso, Juan Carlos, platícanos un poquito, digo, es algo que a veces la gente está como ansiosa de decir, ¿por qué Sierra Sinal? O sea, ¿cómo es el recorrido? ¿Por qué es tan versátil esa carrera? Platícanos un poquito cómo se vive Sierra Sinal desde tu perspectiva, desde tú como atleta, donde puedes estarte codeando con un Kilian en los kilómetros, ahí codo a codo, correr con ellos, correr con los mejores corredores. Platícanos un poquito cómo se vive Sierra Sinal desde ti como atleta de élite. Es que todo empieza desde la invitación. O sea, ya no es de que estemos allá. Desde la invitación todo empieza la motivación. Desde tal vez decir, híjole, mira cuánto me están pagando por asistir, ¿no? Y por nomás por presentarte en la salida, ¿cuánto te están ofreciendo? Obvio, si los conviertes en pesos mexicanos. Ya, o sea, desde ahí está la motivación. O sea, desde ahí empieza algo muy padre, la importancia que te dan. Ay, ¿sabes qué? Y te vamos a apoyar con hospedaje tantos días. Y alimentación, tienes tantos días, desayuno, comida y cena. O sea, te tratan como tal, como un elite. O sea, te hacen sentir... O sea, yo lo sé que eres un elite, pero te hacen sentir más que un elite. Entonces, desde ahí empieza. Entonces, el trato después viene cuando llegas allá. Ver a tantos deportistas, ver a tantas marcas, ver a tantas personalidades, ver a tanta gente, a tanto público, tantos medios de comunicación, újules. Es toda una fiesta. O sea, ahora es una fiesta ese evento. Y el estar en un Sierra Sinal, ¿quién no quisiera estar en un Sierra Sinal? ¿Quién no quisiera competir con los mejores del mundo? ¿Y quién no quisiera ir codo a codo? Yo creo que todos los que van con ese sueño. Y yo he intentado siempre mentalizarme, y muchos me preguntan, ¿y cómo le haces? ¿O qué sientes en el momento que vas con ellos? Pues ya no siento nada.
ya no sé cómo le hago, pero me he preparado meses me preparo psicológicamente. Me veo en todos los panoramas que ustedes se puedan imaginar, ganándole, perdiendo, si me caigo, que si me tuerzo, que si me deshidrato, que si me dan calambres. O sea, me veo en todos los panoramas cada vez que yo puedo salir y trotar solo, cuando me toca mis entrenamientos solos, me voy imaginando y me voy criando y me voy visualizando lo que tal vez ese día pueda pasar, para que en ese día no me caiga nada desapercibido, de que si jalaron fuerte, o sea, yo hice, tal vez esa idea ya la pensé muchas veces y me jalo, que si me caí, eso tal vez ya lo pensé, pero no me caí, no me dejé tirado ahí, sino seguí. O sea, te ves en todas las circunstancias, para que ese momento que llegue tan anhelado para muchos, puedas tener un buen resultado. Y pues desde ahí, o sea, y luego llegas a ubicarte en un buen lugar y ¡boom!, ¿no? O sea, es lo que les digo, desde hace 2 años para acá, pues todos ya más o menos te ubican, me ubican, ya saben quién es Carrera y esto, pero pues mis 13 años atrás, 13, tal vez no muchos sabían, pero sí, Sierra Sinal te abre las puertas, no solamente lo he dicho yo, lo ha dicho un Ricardo, lo ha dicho un Killian, lo ha dicho un Jonathan White, lo ha dicho un Pablo Vigil, que un famoso Sierra Sinal te abre el panorama y también como deportista, te abre la mente a que tienes muchas posibilidades y que naciste para esto. Y es algo que me he venido criando también. Oye, Juan Carlos, y en retrospectiva, ¿no? Bueno, como dices tú, en ese momento tú vas más concentrado en la carrera, en todos los escenarios que fuiste ensayando mientras tú entrenas, pero cuando acaba la carrera, ¿no? Ya finalmente te fue muy bien, tuviste un muy buen lugar en Sierra Sinal, pero cuando regresas a México y ves el impacto, ¿no? que causa un lugar así, ¿qué piensas, qué sientes, ¿no? Porque de repente, cuando nosotros incluso platicando entre nosotros, siempre salen las fotos, ¿no? Y Gabo mandaba la foto precisamente donde estás jalando en 2018 la competencia y que atrás de ti va Killian y que va Joe Gray, ¿no? Cuando haces retrospectiva, cuando tú mismo te ves, ¿no? En esas fotos, en esos videos, ¿qué piensa Juan Carlos? O sea, ¿es una motivación extra o cómo lo ves tú? En lo personal, mi mamá y yo, cada vez que hay veces hay reuniones en la casa o cositas así, mis sobrinos siempre me piden que ponga videos de otros eventos, ¿no? Y ya ponemos así de varios eventos, tal vez a veces repetidos. Y mi mamá y yo somos los niños que nos quedamos viendo y todos los demás están platicando. Pero es una motivación para mí verme ahí y tal vez no pensar o no analizarlo hasta dónde estás llegando, ¿sabes? Y es bueno, también es bueno no creértela tanto, porque si te la crees, ya sientes que eres lo máximo y en realidad no eres nada. O sea, debes de mantener siempre una postura baja o una postura como más discreta de que sí ganaste, pues sí gané y hasta ahí. O sea, tampoco decir, yo soy el mejor, y yo esto, yo aquello, y nadie me gana. No, porque no es así. Así no es la vida de un deportista de alto nivel. Debes de tener un poco más de tranquilidad de tus resultados, y es algo que he ido aprendiendo con el tiempo también, vieras. No hacer tanta grilla o hacer tanto relajo por algo que pues va a pasar. Porque vienen más eventos más, y vienen otros eventos, y la gente se va a olvidar de ese. Entonces, mejor concéntrate para los que vienen. La verdad es un deleite poder platicar contigo, Juan Carlos. La verdad eres un campeón en toda la extensión de la palabra. Creo que tienes muchísimo que aportar a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Y la verdad, estamos muy contentos de poder tener esta charla tan amena contigo y de verdad ahorita estamos viendo los mensajes que nos están haciendo llegar los montañeros y tienen muchas dudas, quieren saber muchas cosas. Te agradecemos mucho que nos hayas dado la oportunidad de poder tenerte aquí y además poderte hacer llegar los comentarios, las dudas que hay de toda la banda, porque definitivamente ahorita eres el máximo referente del trail running en México, y como sabrás, pues bueno, este deporte está en plena expansión. Entonces, no sé si nos puedes echar la mano, Iván, para leer algunos comentarios. Vámonos ahora sí, pero antes quiero hacer un puntual en algo que acaba de decir
Juan Carlos, el mejor exponente de trail running en México. Humildad, humildad, señores. Los señores superstars, por favor, no han ganado nada y andan ahí mamoneando, literal. Entonces, humildad, humildad, mucha humildad, porque hay mucha banda que lo sigue y me ha tocado también que los tratan mal. Entonces, mucha humildad, por favor. Qué bueno, Juan Carlos, admiro mucho eso y respeto mucho eso. Y eso, esa humildad, te hace ser todavía más grande, en verdad. Vámonos, vámonos con los montañeros. Pues aquí dice Guillermo Orozco, saludos, Juan Carlos. Total respeto y admiración, y pues, cómo no. Lorenzo Callejas, ¿cuál fue el principal problema para no ir a Portugal? Saludos, ahorita vamos a platicar ahí tantito. Saludos, Carrera Team, Ernesto Pineda. Guillermo Canedo pregunta, oye, Juan Carlos, ¿tienes Strava? Estaría bueno, ¿no? Para estar ahí. Ah, claro, estaría buenísimo. Raimundo Pineda, saludos, campeón. José David Aguilar, saludos desde Chiapas. ¿Cómo planeas tus entrenamientos y si has corrido ultradistancias? Saludos, José David. Un abrazo a la gente de Chiapas que nos está viendo por allá. Calla Bendaño, saludos desde Coyotepec, de los amigos que corren los domingos en el cerro tratando de alcanzarlo. Saludos a Coyotepec. A los dos. Martín Vargas, ¿te ves ganando Sierra Sinal? ¿Cuál crees que sea la clave para ganar en este tipo de carreras de élite? Es una pregunta también esa, ¿eh? Vayan apuntando, chavos, ¿eh? Porque tenemos muchas, muchas buenas. Cada quien quédese con un par. Sí, sí, sí. JM Camarillo dice, ¿cuáles han sido tus emociones y sensaciones cuando has corrido junto a la élite en la Golden Trail Series? Es justo lo que pues, estábamos. Bueno, justo lo que estábamos platicando, ¿no? Y ya nos platicó ahí Juan Carlos. Que no hay que creérsela, que sí, muy bueno, pero no hay que creérsela. Tranquilo, con calma, todo pasa, ¿no? Igual, Camarillo dice, admirable carrera deportiva, que sigan los éxitos, Juan Carlos. Macario Fernández, ¿por qué no dejas la montaña y te dedicas de lleno a las carreras de ruta donde hay más competencias y oportunidades de patrocinios? José David Aguilar, felicidades, un gran corredor. Agustín Santos, saludos. Guillermo Canedo, ¿cuál es tu sensación por no haber podido asistir a la Golden por un error administrativo? Ahorita vamos a platicar de eso ahí con Juan Carlos. Ángel, de las dos veces que has corrido junto a Kilian, ¿qué enseñanzas y qué experiencias te ha dejado? Eso también es buena. La señora Betty, saludos, señora Betty. Con gusto te atendería la doctora Elizabeth Reyes Castillo. Ya tienes nutriólogo, Juan Carlos, también del equipo ahí de Corre Mejía. Rubén Limón Sánchez, disculpen mi ignorancia, para mi conocimiento, digamos, ¿en qué tiempos hace 10, 5, 21 maratón en ruta? Mil gracias, pues ahorita. Justo lo mencionaba Gabo hace unos minutos. Ok, y por acá tenemos, pues Moisés Telo ahí le contestó los tiempos. Sam Carvajal, ¿se preocupan más las marcas por hacerse publicidad y no por apoyar al deportista? Híjole, es un tema bien delicado, bien delicado. No me toquen ese vals, ¿verdad, Roger? No, no, hombre, no me lo eches a andar porque ya no para la plática acá con Iván. Sí, sí, sí. Macario Fernández, a Juan Joel Pacheco lo invitaron al maratón de Nueva York ya con todo pagado y aparte una lana extra para ir. Es triste que no apoyen a los corredores de montaña. Pues sí, tristísimo, caray, pues imagínense, es el mejor corredor de montaña en México, ojalá y se pudiera. Pues sí, digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Macario Fernández, ¿por qué no buscas un apoyo en el ejército como atleta? Órale, yo no sabía que eso se podía. Qué buena onda. Sí, pero normalmente para recibir un apoyo de parte del ejército tiene que ser deporte olímpico. Ah, ok. Sí es. Macario Fernández, tan solo atletas aquí en México los invitan a medios maratones ya con todo pagado y sin ser de tanto renombre. Híjole, tenemos un chorro de saludos y preguntas. Vámonos con esta primera etapa, ¿no?
de las que apuntaron, muchachos. Fíjate que antes de entrar a las preguntas, por ahí leí algunos comentarios de la gente que está ahorita en el auditorio, y creo que dos personas están muy interesadas en apoyar a Juan Carlos. Por ahí dejaron su teléfono para que Juan Carlos, ya posteriormente que termine el programa, veas a esas personas porque están interesadas en apoyarte. Entonces, pues mira, ya salieron dos personas que quieren apoyarte patrocinándote. Entonces, pues ya, algo bueno salió. Rubén Limón es uno de ellos y nos dejó su número. Y bueno, no alcanzo a leer a otro, Gabo. Sí, por ahí están, pero bueno, ¿sí? Al ratito que los cheque Juan Carlos y ojalá algo bueno, perfecto, ¿no? Qué bueno que este foro, ¿no? También rinda algunos frutos. Digo, aparte de que Juan Carlos nos comparte toda su sabiduría y experiencias, ¿no? Que también esto pueda resultar un, ahora sí que en un ganar-ganar. No, y claro, es parte de darle difusión, digo, nuestra labor como plataforma que está tratando de darle difusión a este canal, perdón, a este deporte, al running en general, pero en nuestro caso al deporte de montaña, pues es parte también de nuestra labor que se abran más espacios que permitan conocer las historias detrás de los atletas, el esfuerzo que hacen cada uno de ellos, las dificultades, porque a veces nosotros pensamos o damos por hecho que pues ya porque traen el patrocinio de Salomon o traen el patrocinio de Wolf o traen el patrocinio de tal o cual marca, pues ya no necesita nada, y la realidad a veces es completamente diferente, ¿no? Así es. Y pues bueno, yo creo que hay un chorro de temas por tocar. Digo, esta no va a ser la primera ni la última vez que Juan Carlos va a estar. Espero que definitivamente haya no más programas, pero creo que ahorita tenemos que tocar un punto muy importante. Ya estamos por llegar a las 2 horas y creo que uno de los puntos importantes es la carrera del chico. Creo que es la cereza en el pastel ahorita para platicar, que Juan Carlos nos hable un poquito de lo que fue el Chico Mountain Race, cómo lo vivió, y posteriormente, pues obviamente lo que era el premio, ¿no? El ganar un pase a la final de la Golden, y bueno, lo que ya sabemos, todo lo que se suscitó. Pero Juan Carlos, platícanos un poquito más allá de cómo viviste el Chico, cómo fue esa competencia, qué sabores te dejó, fue una carrera más, o ¿cómo es esa visión tuya desde el competidor? Correr Mineral del Chico, yo creo que fue una gran experiencia para todos los 30 chicos que estuvimos ahí, 30 y 30. Pues bueno, voy a empezar así rapidísimo. Antes de este evento, como que me confié demasiado, o sea, la verdad, le soy sincero, me confié mucho, intenté tomar las cosas con tranquilidad, no presionarme, tal vez hasta un cierto punto, como lo dices, tomar como una carrera más, pero llegaron las semanas y ya faltaba una semana y media, y yo veía en las publicaciones que decían, ¿a quién le apuestas? ¿A quién le vas? Y veías en todas las quinielas que ahí estabas, y yo decía, híjoles, y me empecé a poner nervioso, ¿no? Me empecé a poner muy nervioso, y es algo que a veces lo tenemos que controlar. O sea, como tal, yo decía, no, pues sí, yo me siento bien, sí, entrenado y eso, pero si psicológicamente no llegas bien, te derrumbas. Y entonces, ya desde ahí empezó como mi travesía para llegar a un evento así. Bueno, como tal, pues todavía lo teníamos como que sí, sí iba a ser, y tal vez no, todo podía pasar con esas nuevas normalidades, ¿no? Entonces, como tal, no se sabía al 100% si sí iba a ser mineral. Entonces ya pasaron los días y pues ya resumidas cuentas, en la última semana, pues dijeron adelante, todo está en pie, todo sigue normal, al 100%, sabes, es muy probable que sí se va a hacer, y pues ya, es cuando ya todo mi panorama cambió. Pero claro, el entrenamiento yo ya traía un poco la preparación y todo eso. Me confío un poco, tal vez siento que no llegué al 100 a correr a Mineral, ¿no? Por muchas circunstancias, a veces cosas personales o detallitos. Pero eso es algo que quiero tocar mucho, y quiero que la gente sepa que a veces no es lo físico. Lo físico puede ser muy poco en esto de las carreras de montaña, más en las carreras de montaña. Aquí va a contar mucho tu experiencia,
y cómo te hayas preparado psicológicamente y cómo te la creas. Tú puedes llegar bien de decir, no, pues yo llegué a mi 100% físicamente, bien fuerte, bien trabajado, piernas bien duras, brazos, no lo sé. Pero si no traes nada de lo psicológico y no te la estás creyendo que en realidad vas a ir a ese evento, es como si no hubieras hecho nada. Algo que a mí me encanta prepararme mucho lo físico, lo psicológico y creérmela en ese momento, ese es algo que a mí me favorece demasiado, que yo me la creo demasiado ya en el momento de correr. Y no hago de nadie menos, pero siempre intento salir con, pues, decidido a todo. A que si este evento, como este evento se fue desarrollando, que desde el inicio nos vimos un grupito de 6, 7 corredores, y en el kilómetro 10 aproximadamente, como en el 12, se deshizo, y nomás nos fuimos 3, y los 3 jalamos, y jalaban ellos, y jalaba yo, y jalábamos. Fue una carrera tan explosiva, fue una carrera que en ningún momento tuvimos tiempo para poder descansar, apenas uno le bajaba tantito mientras y al otro se pasaba enfrente, y yo veía que le bajaban y yo me les pasaba enfrente. O sea, fue una carrera, sin engañar, ha sido la mejor carrera que he vivido aquí en México, tan competida. Creo que por lo menos 10 o 12 corredores llegaron bien preparados, y ahí están los resultados. O sea, los resultados hablan por sí solos. Creo que los tiempos no fue nada. Yo le saqué a Abraham 1 minuto y medio, al tercero le saqué 2 minutos, y así, o sea, el tiempo no fue abismal en decir, no, pues sí, te la llevaste relax y le sacaste al segundo 10, 12, 15 minutos. No lo fue, no fue el hecho. Todo fue una carrera muy competida. Y eso me motivó demasiado, saber que todo el mundo se sigue preparando. ¿Y qué sigue? ¿Qué, después de este evento ganas todo esto y ya, hasta ahí queda? No tengo nada que hablar de más de decir que yo gané esto, lo demás. Borrón y cuenta nueva y a prepararse para la Golden, ¿no? Enfocarse a eso. Pero antes de llegar a la Golden, pues sí, quiero hacer un gran reconocimiento a la organización, a toda la logística. Un evento de primera, la verdad, un evento de primera, como ahora sí, como si estuvieras en Europa. Un recorrido bien marcado, hidratación ni se diga, la organización, todo detallado y todo con su protocolo, como las autoridades se lo señalaron. Creo que fue un exitazo en redes sociales, fue un exitazo en medios de comunicación, fue un exitazo en gente, a pesar de que a la gente se le invitó a no asistir, se le invitó sí. A que no podían ir a varios. No, yo creo que no les importó, no escucharon bien, pero estaba mucha gente ahí apoyando en todo el recorrido. En todo el recorrido te encontrabas gente aquí, gente allá, niños, chicos, bueno, ahora sí, tal vez un poco mal, pero desde gente chica hasta señores grandes apoyándote, queriendo ver. Y pues yo creo que es atractivo. Fue muy atractivo hacer un evento de esta magnitud, porque juntar a 25, 30 corredores, los mejores del país, ¿quién no quisiera estar ahí, no? Por lo menos verlos pasar o echarles porras, o que tal vez los has visto en el internet, los has visto, pero nunca los has visto en persona, pues muchos se dieron la oportunidad de poder ir a echar porras ese día. Oye, Juan, bueno, Carlos, y la distancia, el formato de este selectivo, ¿qué tanto te benefició a ti o qué tanto te jugó en contra? ¿La distancia cómo estaba bien, cómo estaba para ti? Pues a veces ya sale un poquito la distancia, ¿no? O sea, sale sobrando. Yo creo que aquí es el nivel de corredores con los que participaste. Y creo que aquí, como te lo comenté, se juntaron los mejores, sin hacer menos a nadie. Creo que estuvieron los que tuvieron que estar. Se corrió a una intensidad muy dura desde el inicio hasta el terminar. Voy a ser sincero también en esto. Me llegó a pasar por mi mente en algún momento, no salirme, porque nunca lo he hecho, pero sí abandonar ese grupo puntero, porque de momento yo ya sentía muy duro el paso, y yo decía, es que es imposible que podamos aguantar este ritmo, si sigo así este paso, me pueden salir calambres, ¿no? O creo que no me preparé lo suficiente como para poder ir a este paso. No, que se vayan, pero otra vez, es a lo que yo les digo, mucho cuenta, mucho la experiencia, y como te la creas, y se me venía otra vez a la mente, y decir, no, ¿cómo puede ser? Yo corriendo en una sierra sin nada, y aquí me voy a quedar, ¿no? Y voy otra vez, y así, ¿no? Y ya otra vez ya sentí el cansancio y decía, no, que se vayan.
y me decía, no, pues si yo ya voy corriendo con Kilian, no, ahí voy otra vez, y así como algo chistoso, pero eso es a lo que voy, te cuenta mucho la experiencia de uno como deportista, de ya tener muchas carreras atrás, y pues eso ha hecho a que haya tenido un buen resultado ahora. Y en esa carrera, Juan, en base a esa experiencia que tú tienes, ¿en qué momento es cuando decides atacar así de decir, voy por la carrera? Porque llega un momento en que tienes que decidirte, ¿no? ¿Voy o no voy? ¿Jalo o no jalo? ¿En qué momento tú dices, faltan 5, faltan 7, faltan 3 kilómetros, esta carrera voy por todo o me quedo sin nada? Desde el inicio me fui con todo. Desde el inicio salí dispuesto a lo mío, salí a hacer mi carrera. Sé que muchos de ellos son muy buenos para subir. Sí, pero también sé que hay muchos de ellos que son muy, pero muy buenos para bajar. Si yo soy bueno, ellos me la ganan hasta lo doble. Entonces yo no me podía confiar y no podía regalar nada y no podía nada de decir, ah, pues aquí me voy tranquilo y los últimos 4 o 5 kilómetros jalo y les gano. No, porque me ha pasado eso. Y eso se llama exceso de confianza. Y no quise acabar en eso. Quise hacer mi carrera y que si me iban a ganar, que me ganaran bien. Y que si me iban a ganar, tenía que perder bien y no poner ningún pretexto de que, ah, que perdí por esto, porque al fin y al cabo pues, no es culpa de nadie más que solamente mía. Entonces no quise regalar nada, entonces desde el inicio me fui, cuando menos sentí como en el kilómetro 5, volteé de reojo y venía un grupo de 7, fue cuando decidí hacerme a un lado, porque dije, voy jalando muy rápido y vienen muchos, dije no, a un lado porque la carrera es muy larga, son 35 kilómetros, no vamos ni una cuarta parte, no, o sea, no vamos nada. Y fue cuando ya empecé a trabajar un poquito más la estrategia también, empecé a meter la estrategia. Cuando ya nos quedamos los 3 solos, ya fue cuando ya decidimos correr al tú por tú. Yo cuando yo iba, voy jalando y yo veía que no se quedaban, o sea, yo como desde el kilómetro 15 empecé a jalar con fuertes ritmos muy intensos y yo veía que no se quedaban y me sorprendía eso, ¿no? Porque como tal a veces no conoces sus capacidades de ellos, decir, ah, pues yo soy bueno para plano, voy a jalar bien duro, de no sé, semiplano, que sean los kilómetros como de a 3.50, 4, empezar a subir tantito, no creo que lo aguanten, y pasaba un kilómetro o dos y veías que venían atrás de ti, y era cuando yo volví a renunciar y decía, no, que se pasen, porque, pues no lo sé, tal vez me vayan a ganar al último, y ya cuando yo menos sentía que le bajaban, me les pasaba otra vez enfrente y así. Fue donde me decidí ya ir con todo, fue como en el kilómetro 28. En el 28 ya empieza la famosa subida para llegar al último punto de la muela, ¿se llama la muela? La muela. Que son como 3 kilómetros, 4 kilómetros de subida, desde donde se acaba la bajada, y empiezo a subir, y entonces cuando yo empiezo a subir, empiezo a sentir muchos calambres en los chamorros y en las entrepiernas, empecé a sentir demasiados calambres, y eso pasa porque pues era muy rápido el paso, la verdad era muy rápido el paso que íbamos, pero cuando yo me empiezo a concentrar y me empiezo a dar piquetes, digo, a ver, ¿qué hago? Si me detengo, o sea, tú piensas luego todo eso, pues ya cuántos años llevas, ni modo que no sepas, si me paro, lo primero que me va a pasar va a ser calambres, si me detengo y me dan calambres, pues mis demás compañeros van a ver que ya me dio eso y van a aprovechar, y eso va a ser como una confianza para ellos para poder atacar. Y dije, no, aguanta, ve aguantando los calambres, ve aguantando los piquetes, y empecé a subir despacito, despacito, despacito. Pero cuando me doy cuenta, ya no venían atrás de mí, o sea, en realidad no les he preguntado a ninguno de los dos qué pasó en ese momento, pero te aseguro que les pasó algo similar que a mí me habrá pasado, porque íbamos tan rápido bajando y tan rápido en los columpios, que cuando empezó la subida, yo creo que a los 3 nos pasaron los calambres o sintieron síntomas de calambres. Pero nada más que yo los intenté controlar, pues ya teniendo más experiencia. Y ellos pues no supieron, yo me quiero imaginar, que créeme que no les he preguntado por qué se quedaron si yo no subí tan fuerte. Y ya cuando volteo que no se dan cuenta, que veo que ya no vienen, y se me empiezan a quitar los calambres, se me empiezan a quitar. Y es cuando dije, no, pues ya, es de aquí para adelante. Venga, vamos, 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 vamos. Pero no me esperaba la famosa muela. Sí, no. Tan más dura y qué bajada tan más fea, la verdad. Ya no traes nada en las piernas y todavía te echan esa subidita y esa bajadita de 1 kilómetro de ida y 1 kilómetro de venida. Fue lo más mortal que me había pasado en una carrera en lo último.
Y yo creo que ahí perdí mucho tiempo. No lo sé cuánto tiempo lo llevaba antes de empezar a subir la muela, pero yo creo que ahí perdí algo de tiempo, porque la verdad la subí casi toda a caminar. Trotaba y caminaba, trotaba y caminaba. Y la bajada, ni se diga, me daba miedo que me fuera a desbarrancar. Está un poquito media peligrosona, pero no, ya cuando acabamos de bajar la muela y eso, fue cuando ya me empezó a dar mucho gusto, porque ya sentí que la carrera la tenía ganada, pero no al 100%, pero sentí que ya podía. Y ya cuando llegué a la última recta, donde están los árboles para llegar a la meta, que son como 400 metros, ahora sí, para que veas, ya se me vio en la cara mi risa de felicidad, porque pues fue una carrera muy competida y me dio gusto. O sea, la verdad son esas carreras que te da gusto haberlas ganado. Sí, fíjate que ahí donde comentas la muela, yo quiero suponer que cuando tú ya ibas de regreso bajando la muela, te encontraste al segundo lugar, o no lo viste. Sí lo viste, ¿no? Sí, me encontré al segundo, al tercero, al cuarto, y se venían atrás de mí casi. Sí, y tú te diste cuenta, dices, bueno, todavía le faltan bajar y subir ese pedacito de la muela, y es donde te sentiste confiado, porque prácticamente los últimos 2 kilómetros, pues ya era prácticamente plano, o sea, ya era muy corrible. Entonces, por eso te sentiste con esa confianza de decir, pues esta carrera, a menos de que pase algo raro, pues ya la tengo en la bolsa, ¿no? Casi, casi, ¿eh? O sea, la verdad, ya desde ahí, acabando de bajar la muela, ya empecé a darme gusto. Igual, intenté no bajarle, no confiarme, y seguir, o sea, seguir apretando como si trajera el corredor a un lado mío. O sea, intenté no regalar nada. La verdad, no fue una carrera nada fácil. Fue una carrera muy competida. Oye, Juan Carlos, muchos jóvenes, bueno para... ¿no? Ah. Perdón, rapidísimo. Muchos jóvenes, ¿no? ¿Cómo ves esta generación de jóvenes? ¿Hay posibilidades de que varios vayan poco a poco llegando a tu nivel, ¿no? O sea, eres punta de lanza de esta generación que viene, ¿no? Empujando fuerte. Sí, yo creo que la juventud se ha adentrado más. Sabemos que últimamente las carreras le han dado más importancia igual a la juventud, pero igual no nada más que se concentren en llevar corredores y nada de apoyo, también hay que apoyar un poquito a la juventud, como lo acabamos de comentar, y eso los va a hacer a que crezcan, y aquí se dio un buen resultado, porque los chicos que llegaron atrás de mí son más jóvenes que yo, o sea, tal vez por pocos años, pero son muy jóvenes. Abraham ni se diga, es el más jovencillo, y tener ese talento y tener esa capacidad, creo que tiene mucho futuro por delante. La cuestión es seguirlo impulsando como van. Y pues, bueno, Roger, ¿vas a preguntar algo? No, más bien un comentario de que la verdad es que Juan Carlos, digo, aparte de correr excelentemente la carrera, de ganarla, también me encanta cómo la narra, ¿no? Porque finalmente te transporta muy bien a todo, cómo se iba sintiendo en tal kilómetro, ¿no? Cómo percibía él en ese momento, cómo llevaba a los otros dos corredores tan cerca, etcétera. Entonces, se me hizo súper, súper, súper curioso, yo, ¿no? La manera en la que narró. Yo hasta sentí los calambres, imagínate. Sí, no. Yo hasta sentí que se me acalambró aquí el pelo. Entonces, estaría bueno, ¿no? De repente también a tener a Juan Carlos narrando, ¿no? Una de estos. Es algo que no, fíjate que no me esperaba. Sí, no, la verdad yo me remontó, digo, el recorrido del chico, yo lo hice completo, y la verdad, la última subida que comenta Juan Carlos, donde empieza a sentir calambres, está pero fuertísima. O sea, es una subida de casi puros escaloncitos, y después de ahí a la muela, que todavía le tocan más escalones. La verdad creo que sí fue una carrera muy demandante. Por ahí leí un comentario ahorita de Fernando Pardueles, que comentaba que en la muela llevaba 5 minutos de ventaja a Juan Carlos a Abraham, o sea, 5 minutos. Entonces, en los últimos 3 kilómetros algo pasó, que a lo mejor Abraham cerró con todo y se fundió, porque el recorte de 5 a un minuto y medio, pues es muchísimo tiempo, la verdad es mucho tiempo. Entonces, la verdad fue una carrera bien, bien motivante. La gente que amamos el trail y este tipo de carreras, puta, o sea, lo vivimos al máximo, y la verdad, súper contento de ver ese agarrón, ¿no? Que era lo que se esperaba. Sí, es ahí donde te digo que tal vez yo habré perdido un poco de tiempo, que fue ese kilómetro de la muela, de ida al kilómetro y de regreso lo mismo, que serían
aproximadamente 2 kilómetros, siento que ahí perdí mucha ventaja, pero no porque quisiera, sino porque pues la verdad ya no podía. O sea, la verdad yo ya iba fundido, yo ya iba al tope y yo hasta un cierto punto también me iba lamentando de decir, ¿por qué echaron esto? ¿Por qué echaron esto por aquí? Ya, ¿por qué ya no? ¿Por qué no llegamos? Ya que fuera lo último, que a quién se le ocurrió esa subida, ¿no? No, pues ya sentía más atrás el triunfo, pero después de eso, híjole, pero bueno, por eso quedé yo creo más contento porque lo logré al fin y al cabo, que estuvo muy grande. Bueno, pues imagínate que entre Patricio y Ricardo la trazaron, pues ¿qué te puedes esperar, no? Ya te imaginas. Oye, Juan Carlos, y bueno, o sea, finalmente, digo, el resultado ya lo sabemos, ¿no? Tú ganas el pase a la Golden Trail Championship y empiezas a pensar en otro tipo de carrera, que es una carrera de etapas, ¿no? Porque tú, la carrera del selectivo es una carrera de 30 y tantos kilómetros, ¿no? Pero ahora tienes que empezar a cambiar el chip y pensar, ya no va a ser una carrera, van a ser 4 días seguidos. ¿Cómo planeabas tú tu estrategia para correr 4 días seguidos a tope? Te cambia todo el panorama por completo. O sea, ya el ganar, ya lo tuviste, ya ganaste tu pase, ya te vas, ya vas con la idea de que vas a estar allá. Ahora te tienes que visualizar qué vas a hacer estando allá, como lo acabas de decir. Y pues mi panorama cambió por completo y el entrenamiento igual. Entonces, en una semana tenías que meter por lo menos tres distancias largas, combinar tal vez un martes subir al cerro a hacer unos 32, 34 kilómetros a una intensidad fuerte, un jueves a hacer 32 kilómetros pero en plano, igual a cuando yo entreno en plano, casi semiplano, 32 kilómetros hasta 34, como para esta ocasión que ahorita me preparé, es un ritmo como de a 3.45 a 3.50 por kilómetro, todo promedio, y ya los últimos, pues sí, ya empieza a cerrar un 3.30, 3.20 y tantos, pero intento mantener de 3.40 a 3.50, entre esos 10 segundos, mantengo todo el tiempo, ta, 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 y bueno, y entre miércoles y viernes hago velocidad, y el sábado ya estoy metiendo otra vez otra distancia larga. Entonces, en estos últimos 15 días, 2 semanas y media que tuve, en los 15 días, hice el mismo entrenamiento de una semana, lo volví a repetir en la siguiente. Entonces, intenté llegar en la mejor condición, a pesar de que al siguiente día amanecía todo dolorido, sin ganas, cansado, como fuera, yo tenía que levantarme y entrenar otra vez, porque allá en la Golden sí iba a ser lo mismo, para todos iba a ser igual. Sí, la verdad que sí. Pues bueno, todos ya sabemos lo que sucedió. Desafortunadamente, Juan Carlos no pudo estar y es algo que están preguntando mucho ahorita aquí en las redes sociales. Juan Carlos, yo creo que para terminar nos podemos aventar un chorro de, nosotros que nos encanta estar aquí toda la madrugada, ¿no? Pero yo creo que podemos cerrar con este punto. Platícale a la gente por qué Juan Carlos no estuvo en Portugal, en Azores. ¿Qué fue lo que sucedió? La verdad queremos saberlo de voz propia y pues platícale a esas personas que están preguntando, ¿no? Mira, pasaron muchísimas cosas, muchas cosas que todo el mundo desconoce y hasta de la gente que nos estuvo apoyando. Hubo mucho apoyo de aquí, hubo mucho apoyo. Para empezar, por parte de los organizadores del chico, porque en este caso fue la marca Salomón, o sea, siempre ellos se hicieron cargo de apoyarnos de la mejor manera, pero también hubo ahí como algo un poquito complicado con los vuelos de avión, con el vuelo de avión, con algunos traslados y algunas cosas que se tienen que gastar en el viaje. Desde ahí empezó igual como otra travesía de la que estamos acostumbrados y de las que siempre nos hemos acostumbrado a que pasa aquí en México. Como tal, el boleto, pues sí, vas todo pagado, todo cubierto, todo esto, pero no lo pagaban ahorita. El boleto y todo esto lo pagaban después de que se acabara el evento, a un mes o hasta un mes y medio de la Golden. Entonces, pero por lo mientras te preguntas, ¿y con qué viajas? ¿Y con qué pagas tus vuelos de avión? ¿Y con qué pagas comidas, hospedajes y esto? Entonces, de ahí empezó todo un
un viaje, un viaje largo de llamadas, mensajes, estar pegado en el teléfono, estar haciendo invitaciones y todo. Pero todo se fue acomodando de la mejor manera. Se pudieron conseguir los boletos de avión, se pudo conseguir algunos días de hospedaje, algunas comidas, todo se consiguió. Hice una famosa rifa para poder cubrir un poco de los gastos. Nunca lo había hecho eso, pero me vi un poco más en la necesidad ahora de poder hacer esta dinámica para poder cubrir todo esto. Solamente fue la manera igual donde nos pudimos animar. Y pues todo iba bien, o sea, todo iba bien, todo ya estaba planeado, ya se había platicado con los de la Golden, porque ya con esto teníamos comunicación con los de la Golden, y ya nos estábamos arreglando todo, nos mandaron a hacer exámenes de sangre, el famoso COVID, para poder entrar a Portugal y todo. Pues ya, llegó el día tan esperado para viajar a Portugal, y pues vámonos ya con maletas, con ganas, con decisión, con todo, con toda la buena vibra. Llegamos al aeropuerto y pues ya estamos documentando, y pues resulta que pues ahí los que nos atendieron, pues resulta que nos dicen que no podemos viajar, que no podemos viajar porque como tal para los mexicanos estaba prohibido para entrar a Portugal. Y bueno, ya. ¿Pero cómo puede ser posible que no podamos entrar si vamos a un evento deportivo, somos corredores elite, se les presentó alguna carta, se les dijo... Pero dijo que el problema no era de ellos, de la aerolínea, el problema era de Portugal. Y ya, pues ya empezaron otra vez las llamadas, mensajes, hablé con los de Buff, hablé con los de Salomon, hablé con una chica, con la hermana de un amigo, que yo iba a llegar en Azores, allá en Portugal, que me iba a recibir, y así, y fue todo un relajo, la verdad, fue en pocas palabras todo un relajo, donde todos movimos ese día viernes, porque fue un día viernes. De aquí a allá, comunicados, mensajes, y llámale a tal, y llámale a este, y comunícate ahora para acá. Y pues igual, mis compañeros investigaron, los demás que iban a viajar, porque para este caso yo iba a viajar solo, yo viajaba a México, Estados Unidos, Canadá, y Canadá directo a Azores. Ellos viajaban, por lo regular, la mayoría de ellos viajaban a México, Madrid, y Madrid, Lisboa, y Lisboa, Azores. Y ya todos ya teníamos, pero ya con las horas ya fuimos sabiendo que ya el problema ya no era Portugal, el problema fue en mi caso Canadá, que Canadá estaban cerradas así las fronteras, y en su caso de mis compañeros fue España, que en España ya estaban empezando en confinamiento. Entonces todo ya empezó desde ahí un poquito lo complicado. ¿Me permites tantito? Es que ya se va a acabar mi pila. Sí, te esperamos. Pues chicos, okay. La verdad está súper interesante, como habíamos platicado, ¿no? Podemos estar aquí dos cuatro días. Horas con Memo, pero sí, bueno. No. Está súper, súper, súper. No, nosotros tratando de hacer todo esto breve y mira lo que sale. Nunca se puede. Juan Carlos, realmente era imposible, ¿no? Creo que era de esas partes. Es... Tenemos mucho tema de qué hablar, pero bueno, la gente que nos está viendo, tenga por seguro que a Juan Carlos vamos a tener más ocasiones para que nos platique puntualmente de ciertas competencias, de ciertas carreras, etcétera. Oye, no sé si estoy viendo mal, pero ahí está el Golden Ticket. Ay, papá, claro que es el Golden Ticket. Es el Golden Ticket. El que sí. Está ahí. Por supuesto que es el Golden Ticket. A ver. Miren, ese es el Golden Ticket. Chulada, por cierto. Oye, pero pues hablando un poquito del tema ahorita con el que estamos cerrando con Juan Carlos, que digo que sabíamos que lo teníamos que tocar, era inevitable. Yo creo que cada quien tendrá su opinión, Juan Carlos tendrá la suya. Al final de cuentas, yo creo que por ahí sí hizo falta un poco de no de planeación, sino de previsión. Dado las condiciones en las que ahorita se encuentra el tema de la pandemia, porque sí hay que decir que forma de llegar a Portugal sí la hay, ¿no? O sea, aquí el problema es que le dejan las cosas al atleta cuando el atleta debería de ser el menos indicado en preocuparse en estos temas de logística, ¿no? Creo que debería de ser quizás la marca, quizás la organización, quizás
no sé, pero todos menos el atleta, el que tenga que estar viendo este tipo de temas de logística, que al final no le corresponden. Al atleta le debería de corresponder llegar en su mejor momento y hacer su mejor carrera, ¿no? Entrenarse, llegar con tiempo, alimentarse adecuadamente, pero menos ver temas de compra de boletos, o que si de vuelos, o de que si me cierran. No sé qué opinen ustedes, ¿no? Creo que ya está por aquí Juan Carlos. Yo les voy a dar mi opinión, pero fuera del aire. Incendiario como siempre, Iván. No, pero o sea, Ya con eso dijiste todo. yo creo que nos podemos quedar con dos cosas. Uno, ¿no? Con lo que nos acaba de mencionar Juan Carlos, ¿no? Desde ahora sí que tal vez al bote pronto, pero se hizo todo lo que se pudo en esos días, ¿no? Ya sea por parte de los atletas, por parte de las marcas. De Salomón, ¿no? Que los estuvo apoyando en el viaje a Portugal. Obviamente, sí había manera de llegar a Portugal, ¿no? Digo, creo que eso nos queda también a todos claro, sino porque si no hubiera sido así, solamente hubieran llegado los corredores europeos, ¿no? Pero en su caso, pues también Jim Walmsley, Rachel Drake, Max King y todos ellos que vienen que viajaron de Estados Unidos también pudieron estar en la competencia. Entonces, manera había, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pues ahora sí que es un tema que sale de las manos, ¿no? Especialmente de los atletas, ¿no? Porque, como bien dice Roy, ellos se dedicaron a entrenar, a ganar su Golden Ticket, ¿no? A prepararse y a estar a punto para la competencia. Y pues es muy complicado resolver todos los temas, especialmente en un entorno tan cambiante como es ahorita los viajes internacionales. Así es, pero bueno, en el caso de Juan Carlos, él es su entrenador, su psicólogo, su nutriólogo. Yo me llevo muchas cosas Su agencia de de esta plática No, y con Juan Carlos, ¿eh? No, 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 aparte hombre. se organiza los viajes, ¿no? Exacto. Investiga en las embajadas, todo, todo, todo. No, 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 yo me llevo de Juan Carlos de esta plática muchísimas cosas, ¿eh? O sea, desde la disciplina, ¿no? Física, la disciplina psicológica, que es algo que Juan Carlos ha estado remarcando muchísimo, ¿no? Durante toda la plática. Creo que ese es uno de los puntos más importantes que puedo resaltar, ¿no? Obviamente, pues todas las sensaciones que tiene un atleta durante una carrera, como bien nos estaba describiendo en el chico, a mí se me hizo increíble la manera en la que lo describió. Y bueno, pues ahora sí que creo que todos estarán de acuerdo conmigo que pues ahora es hora de simplemente ver hacia adelante, ¿no? Finalmente la Golden Trail ya acabó, ¿no? Acabó el día de ayer. Y bueno, pues más bien mi última pregunta hacia Juan Carlos es, bueno, ¿ahora qué sigue para Juan Carlos Carrera? Porque finalmente combustible y gasolina tiene para un chorro. Entonces me gustaría saber para Juan Carlos qué es lo que sigue. Sí, qué bueno que lo tomamos de esta manera, ¿no? Y que pues no pasa nada. Sabemos que eventos vienen más y ¿sabe? También estoy consciente de que si me lo sigo proponiendo, pues voy a seguir teniendo estas nuevas oportunidades de poder correr con ellos, pero pues ahora tal vez con un poquito más de coraje, pero coraje es de, pues no pude correr antes en este evento que acaba de pasar, que ya terminó como tal. Voy a ser igual un poquito, en lo personal, sí me dio un poco de tristeza. Tanto te preparas, tanto moviste medio mundo, estuviste haciendo mil cosas para que nomás de momento no se pudiera viajar. Ya no quedó en nuestras manos, como bien lo comentaste, de que se podía viajar. Claro que por el lado donde yo tenía que entrar no se podía. Estuve investigando por otros lados. Ya estábamos viendo la posibilidad de poder viajar por Holanda. México-Holanda, Holanda-Lisboa y Lisboa-Azores, pero ya era muy tarde, ya era viajar un día lunes. Y si se dan cuenta, los eventos empezaron los HIIT con las pruebas rápidas, fue desde el día miércoles. Entonces, era algo muy deprisa todo. Dije, ¿a qué voy? A ir con la preocupación de que vaya a entrar o no vaya a entrar. Como tal, ya tengo la certeza de que sí voy a llegar, pero pues ya no llegas concentrado al objetivo. Ya vas pensando en mil cosas, cansado, estresado, no lo sé, muchas, muchas circunstancias. Y el resultado no iba a ser el favorable y no iba a ser el que tú te esperabas, ¿no? Qué mejor que perdieras, pero pues entregando todo, pero no perdieras y decir, híjoles, por X tal razón perdí.
Entonces, la verdad, ya al último decidí, la verdad ya fue decisión mía esa, en ya no ir. Y bueno, ya una decisión se había tomado en grupo de los chicos que íbamos a ir a Portugal desde el día viernes, pero yo seguí delatoso batallándole para poder viajar el día lunes, pero ya el día lunes ya estaba cansado, veía que era muy cansado el viaje, era más largo, entonces ya fue cuando decidí ya no viajar. Y pues, ¿qué viene? Pues vienen más oportunidades. El próximo año, Dios quiera, todo se solucione de nuevo, una vida normal. Dios, te digo, Dios quiera y todo sea así. Y pues sí, con más ganas. Vamos con más ganas. Este año tenía pensado correr parte de la serie de la Golden Trail, pero así como la Golden, también meterme un poquito más en Europa, correr otros eventos. En uno de esos de mis planes estaba un famoso Jungfrau Marathon, no sé si lo conozcan. Sí, claro. Iría a correr también el famoso Jurdimon, también siempre checando tiempos de fechas de una a la otra, hacer igual una gira como Ricardo antes lo hacía. Creo que tengo el nivel como para poder competir, y pues también para poderme cubrir hasta un cierto punto los gastos. O sea, en lo personal, pues intentarme apoyarme más yo y poder cubrir esa parte. Pues vienen más oportunidades. O sea, oportunidades lo hay. Solamente hay que seguir trabajando. Sí, claro que sí. Yo quiero ver esa revancha en Pikes Peak, ¿eh? No, no se me va a olvidar que subiste en segundo lugar, ¿no? A la cima del Pikes Peak, ¿no? Y bueno, por ahora sí que por otras circunstancias no pudiste mantener el segundo, pero me encantaría ver esa revancha de tu parte. Pikes Peak es un evento tan duro, tan duro. O sea, ¿tú cómo te puedes imaginar correr 21 kilómetros de puro ascenso y subir 2,300 de desnivel positivo en esa distancia? O sea, vas subiendo por kilómetro 1,050, 1,080, perdón, en cada kilómetro vas subiendo 120, 110 metros de desnivel. O sea, es una carrera muy, muy difícil. Y llegas al retorno en 2 horas, 2 horas 10. O sea, aquí en México no vas a encontrar una montaña que subas a esa intensidad, 21 kilómetros y menos en 2 horas 10, y luego vas de regreso. O sea, de regreso fue la desventaja. Las piernas ya no me respondieron como yo lo esperaba. Pero, sí, no, no, llevo... definitivamente es un eventazo ese, pero bueno. Pues oye, campeón, pues la verdad, un gustazo. Queremos dejar aquí picados a la banda, si alguien más no tiene algo que agregar. Pues nos gustaría volverte a tener aquí en una segunda oportunidad. Ha sido de verdad un deleite y un gustazo tenerte. Tienes muchísimo, muchísimo que aportarle a toda la banda montañera y pues a las nuevas generaciones, a los esta generación que viene de jóvenes que están empujando duro. De verdad va a ser un gusto volverte a tener aquí. Ojalá que tengamos esa nueva oportunidad y ese nuevo honor de tenerte aquí. Y desearte todos los éxitos. La vida da revanchas y vas a ver que en próximos programas vamos a poder tenerte aquí nuevamente hablando de tu siguiente reto. Y todavía esto, sabemos que tenemos Juan Carlos Carrera para rato y que nos vas a seguir representando orgullosamente en el extranjero. Muchísimas felicidades y no sé si quieras agregar por último algo a esta entrevista. Antes de que Juan Carlos se despida de nosotros, del auditorio, yo sí quiero remarcar mucho algo que Juan Carlos ya tiene ahorita ganado con méritos, el estar entre el top mundial. O sea, que eso es algo, primero, muy complicado de hacer. Juan Carlos ya lo tiene. Juan Carlos ya está ahí donde quisieran todos estar, ¿no? En el top, donde están los elites. Ahora, yo creo que tiene todos los fundamentos, todas las bases para poder hacer ahora sí carrera, ¿no? Él bien comentaba, quiero ir a giras europeas, como lo hacía Ricardo. Ricardo salió de México muy temprano y ya no regresó. Entonces, creo que Juan Carlos ahorita está en ese nivel donde tiene que hacer las giras fuera de México y empezar a ganar las carreras importantes que le van a dar ese plus, esa cerecita a su trayectoria, porque tiene todo para hacerlo. Estás muy joven, Juan Carlos, tienes todavía muchísimo recorrido
Y pues yo sí te quiero felicitar por tus logros, por tu trayectoria. Creo que eres una persona ejemplar, una persona íntegra, que lo que hablas lo reflejas en tu vida, ¿no? Tienes una persona a tu lado que también es una persona, tu esposa, que también ha corrido, que también por ahí en algún momento me acuerdo que ganó la Mixteca cuando se empezó a hacer. Los dos, de hecho, tanto Juan Carlos y su esposa ganaron la Mixteca. Si recuerdas, ¿no, Juan Carlos? Que fue que en el 96, en el 2016, ¿no? 2016. Sí, ¿no? Entonces, fíjense, los dos ganaron la Mixteca cuando se corría en el barrio de San Pedro, ¿no? En San Mateo Tlapiltepec. Y bueno, la verdad, un gustazo, Juan Carlos. Espero que, como bien comenta Roy, sigas estando con nosotros aquí en el programa, que te hayas sentido a gusto. Y bueno, hay mil cosas que platicar, pero ya hablaremos posteriormente. Sí, el tiempo ya no nos da para más, ¿no? A veces, pero para mí fue un gusto y es un gusto compartir ahora a los jóvenes o a la gente que sepa un poco más de tu vida deportiva, que no piensen que nomás fue de 2 años para acá, ¿verdad? También sepan un poquito del... creo que a todos nos ha costado de una de otra manera. Y pues en mi caso no fue la excepción, pero siempre voy con la idea de querer ganar. Y si pierdo, busco en dónde estuvo el error, intentarlo corregirlo. Y sabemos que siempre van a haber cositas, pero siempre intentar pelearlo. Por ahí es, ¿cómo se llama? Escuché una pregunta que hicieron de que si tengo pensado ganar alguna vez y Arsenal. Yo creo que es un sueño que... ojalá no esté muy lejano, pero sí están mis planes. Y pues gracias a todos, gracias a ustedes por hacerme la invitación, por tomarse igual parte de su tiempo, y a toda la gente que está conectada y nos está mandando saludos y está al pendiente de todo. Muchas gracias, de verdad. Pues creo, tenemos más que contar, pero más adelante. Pues la rompiste con esta audiencia el día de hoy, nada más te digo. Iván, Roger, ¿algo más que agregar? A ver, voy a dejar a Iván, porque yo quiero ser el último. Ok, gracias. No, un gustazo, Juan Carlos. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en el Chico viéndote ganar. Y me quedo con tu humildad, la verdad. Nos enseñaste muchas cosas hoy, pero yo me quedo con tu humildad y me quedo con lo que acabas de decir. Pues es un sueño para todos, ¿no? Sierra Sinali. Pues qué bueno que vayas por eso, ¿no? Yo estoy seguro que vienen muchas cosas, mucho más cosas para ti, y yo creo que si lo sueñas, lo puedes lograr, ¿no? Como has logrado ahorita todo en tu carrera. Deseo lo mejor, va a ser un placer tenerte de nuevo aquí en Montañeros, y pues te mando un abrazote. Gracias, igualmente. Gracias. Y bueno, ya creo que todos tenemos que agradecerle a Juan Carlos su tiempo con nosotros. Como decíamos hace rato, por más que hicimos todo por hacer esta entrevista un poco más breve, de plano no se pudo. Juan Carlos, tienes demasiada carrera, demasiados logros y demasiado que compartir, ¿no? Creo que aún más como persona que como atleta, eres, como bien decían hace rato, un campeón en todo el sentido de la palabra, alguien ejemplar, y yo creo que alguien que toda la juventud o los corredores de la nueva generación pueden ahora sí que tomar tu ejemplo, ¿no? para lograr cosas grandes y que vean que sí se puede con todas, tal vez con todos los obstáculos que tú ya los mencionaste, ¿no? Que ojalá que ellos no tengan que pasar por los mismos, pero que tú ya has superado, ¿no? Con el paso de los años. Pues muchísimas gracias, de verdad, nos dejas muchas cosas, no solamente no nada más para el programa, sino creo que para nosotros cuatro que tuvimos el chance de platicar contigo directamente, ha sido una entrevista muy, muy padre. Gracias, de verdad, gracias. Y qué bueno que no se aburrieron. Nos falta tiempo, ¿qué nos vamos a aburrir? Pues muchísimas gracias a todos, gracias campeón, gracias Juan Carlos. Estaremos platicando más seguido contigo. Próxima semana, Gabo, tenemos a... Noé Castañón. Para ahí un personaje igual que vamos a tener plática muy interesante. Ya el buen Roger se encargó de traer ese gran invitado.
Y pues la próxima semana no se lo pierdan, aquí por Montañeros, 9 de la noche, próximo lunes, Noé Castañón, que nos va a venir a platicar de toda su experiencia y próximos proyectos que tiene en puerta. Excelente, excelente. Pues saludos a todos. Gracias, campeón, nuevamente. Nos vemos la próxima semana en Montañeros. Gracias a todos los que se conectaron. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Roy no nos quiere sacar del aire.